Porque estamos con un temita bastante importante en el día de hoy. Primero saludarlos, programa 896 de este Rugby Champagne Radio, con problemas, porque bueno, lamentablemente lo que está sucediendo en todos lados ahora le pasa aquí a nuestra radio, ¿sí? Dos o tres operadores con síntomas, hay que empezar a ver cómo se sale de esto, y la realidad es que, bueno, salimos de esto tratando de hacer un Zoom y estamos viendo cómo lo podemos manejar. Está allí trabajando el Tano Maríngolo en la radio, está allí trabajando Gabriel Alchita Ludueña en la coordinación, José Luis López Núñez, también firme ahí en la radio, y Guti haciendo el soporte, pero me parece que viene difícil el tema, por lo menos con el Zoom. Ustedes me dirán, compañeros, si estamos al aire. Yo les diría que mientras tanto yo me veo, lo que no sé si estamos saliendo como tiene que ser, si no, le diría que tratemos de ir con un par de tandas y esperemos a ver si tenemos la posibilidad de hacerlo entrar al huevo, que me está diciendo que no puede entrar. Armemos el Zoom de vuelta, si les parece, y arrancamos. Si les parece bien, vamos así. Y tratemos de armar, ver si podemos ya entrar de vuelta, no sé si con el de Facu o con otro, para tratar de empezar lo que teníamos programado en una noche que seguramente va a ser difícil, porque no viene muy sencillo, que digamos, y seguramente también sé que están laburando ahí a full. Metamos, si te parece, a Chita Maríngolo y José un par de tandas, la música del Búfalo, que es la característica, y esperemos a ver si podemos armar la nueva el nuevo Zoom. Bueno, y estamos aquí esperando ver qué es lo que sucede. Huevo, te tenemos ahí ya, esto me pone contento. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Jorge, buenas noches, ¿cómo están?
esperando por Hernando. Para la audiencia van a decir, esto no aprendieron nada, en 896 programas no pueden salir al aire, y le estamos contando a todos que, bueno, es un día especial. Lamentablemente Radio Cat sufrió dos o tres operadores con síntomas de COVID, y la realidad que es lo que se vive hoy, y si lo sabrás vos con Brasil, ¿no? Que de repente aparecieron 11 y hay que suspender todo, huevo. Primero saludarte, agradecerte el aguante. Estamos viendo a ver si lo podemos meter a Hernando también para que pueda charlar en este Rugby Champagne 896. Y bueno, sí, contanos un poquito, porque también es esto que se está viviendo acá. Argentina, gracias a Dios, ahora nos aislamos y estamos cada uno desde casa, ¿no? Tratando de laburar para poder hacer el programa, que lo hacemos, vos sabés, desde hace 25 años, y no queremos dejar un día de hacerlo. Así que estamos buscándole la vuelta. Cuando surgió esto hoy, dijimos, bueno, el Zoom es la única solución, tratando de que en la radio está el Tano Maringo laburando ahí junto a José López Núñez, y Achita firme. Achita ya tuvo, José Luis López Núñez está vacunado, y el Tano me parece que también ya está. Así que bueno, son los hombres que podemos poner allí al frente del batallón hoy, y nosotros desde acá tratando de zafar como podemos. Contanos qué pasó con Brasil en el arranque, huevo, a ver si tenemos forma de que entre Hernando, pero mientras tanto la gente calculo que debe estar pendiente de la nota. Sí, totalmente de acuerdo con lo que decís. Lo que pasó con Brasil el día 5, jugaron un partido entre ellos, se habían hisopado, habían hecho un testeo el día anterior, habían dado todo negativo, entonces jugaron un partido de entrenamiento entre ellos, y luego del partido hicieron un nuevo test y apareció primero un positivo. Y se hicieron de nuevo, eso fue el día sábado, apareció, el martes se hicieron y aparecieron 11 positivos. Y bueno, obviamente en esos casos hay que cumplir con los protocolos. ¿Esto qué implica? E inmediatamente el día 5 fueron aislados, aislados 100%, o sea, cada uno, uno por departamento, porque había chicos que vivían dos o tres juntos, bueno, ahora los aislaron totalmente, están con los cuidados de aislamiento total, y se requiere 10 días, donde todos los que dieron negativo, los que dieron positivo, tienen otro camino que seguir. Todos los que dieron negativo tienen 10 días, si hacen un nuevo hisopado, que esto es el día 15, y en ese caso, que los que se dan negativo ya están fuera o sea, es como que no se contagiaron. Pero tuvimos que suspender el viaje, obviamente, de Brasil, porque evidentemente había un brote, y era, por más que de negativo, podía ser que todavía el bicho esté ahí en ebullición, digamos, ¿no? Y era peligroso. Por lo tanto, hay un departamento médico para el torneo, hay una comisión de crisis que se encarga de estas cuestiones, y seguimos los pasos y las recomendaciones, todos los protocolos, no solamente de lo que definimos en la SLAR, sino también de lo que es el gobierno de Chile, obviamente, que tiene sus propias reglas y demás. Así que bueno, hasta ahora estamos esperando, el día 15 se van a hisopar, y si están todos los que dan negativos ya podrían estar viajando el mismo 15, 16 para... aparte aquí, ayer llegamos y nos encontramos con una nueva disposición. Todos los que llegamos nos tuvimos que hisopar de nuevo. Opa. Y durante, hasta que no estén los resultados, más una autorización del ministerio, estamos todos en cuarentena. O sea, nadie puede entrenar, estamos acá en el hotel, en la burbuja. Creo que va todo encaminado, así que sale todo bien. Ya mañana, si Dios quiere, estaríamos todos los equipos en... Bueno, estas cuestiones no nos asustan, o sea, no nos alegran, obviamente. No nos asustan en el sentido que eran... Sabíamos que podía pasar, absolutamente. Lo bueno es que hasta ahora todos los recaudos que se tomaron y todos los pasos que se están siguiendo también. Ya acá tenemos, ya está Chile, ya está Argentina, ya está Paraguay. Está llegando Uruguay ahora esta noche, y mañana a la mañana llega Colombia. Lo de Brasil será el 15, el 16 estarán llegando, si están negativos, y bueno, ya estaremos todos. Pero no está fácil, ¿no? Para todos. No, vos fíjate que nosotros, yo hoy decía, no puede ser, y sí, y bueno, y ustedes, pensando en SLAR, fueron los que el año
pasado, ya se cumplió un año del arranque de la pandemia. Exactamente. Así que, así que fíjate, un año del arranque de la pandemia, y sin ir más lejos, lo hablamos con Pino en su momento también, fueron los primeros que tomaron la determinación de decir, paremos. Suspender. Y mirá qué bien que hicieron, porque vos imaginate que si no hubiese sido mucho peor. Y sí, ahora sigue, y bueno, y acá, acá lo importante es, por un lado, lo que hicieron y lo que tratamos de concientizar, que en el rugby argentino el fin de semana pasado hubo serios inconvenientes, los protocolos hay que cumplirlos, si no se complica mucho, y si no estamos exponiendo a más gente, porque capaz que a los pibes no le pasa nada, pero al padre del chico o al abuelo del chico le termina afectando. Exactamente, totalmente. Así que sí, bueno, sí. La verdad que dentro de todo en este contexto es mucho, a ver, no es fácil, pero es mucho más fácil en lo que es competencia de selecciones o de equipos profesionales, ¿no? Porque vos podés ponerte burbuja, que es lo que estamos haciendo. O sea, una vez que te esté ya todo controlado, yo no sé, nadie, estamos en burbuja 100%. Acá es, nadie sale del hotel, cada delegación tiene su lugar, su piso, su pasillo, su sala, van a entrenamiento a un club donde no hay nadie, solamente los elementos, vuelven al hotel, esa es la vida que vamos a llevar de acá hasta el 15 de mayo, todos. Claro. Es decir, es la única manera. Pero lo podés hacer, ¿por qué? Porque son franquicias, porque los chicos están jugando profesionalmente. Pero estas medidas, en los clubes, obviamente, de Argentina ni de ningún lado se la puede hacer. Pues no podés poner una burbuja porque los chicos vuelven a su casa. Entonces pasa lo que acaba de decir. No es, ni siquiera creo que es tan grave el tema de los chicos, porque los chicos están bien saludables o jóvenes en general, no tienen demasiado problema. Sí, hay muy poca, es muy baja la sí, pero lo que quedan mal. Abuelo, sí. Ahí y pasó, ¿no? Ya pasó en algunos chicos. Por eso. Y eso es grave. Así que hay que tener mucho más cuidado, quizás que nosotros, ¿no? Que dentro de este contexto tenemos la posibilidad de estar en burbuja. Entonces, eso, digamos, de alguna manera permite la competencia, que no exime de que pasen cosas, ¿no? Pueden pasar igual, ¿viste? Pero bueno, se minimizan los riesgos, por decirlo de alguna manera. Bueno, la cuestión es que ahora el partido con Brasil se posterga, el arranque para Jaguares se posterga. ¿Sabés que me dejaste pensando con esto de que una nueva traba, iba a decir? Pero bueno, es una cuestión de salud. El no poder entrenar también le debe laburar la cabeza a los pibes, ¿no? El estar encerrado en la burbuja. No, bueno, si hacen cosas, es decir, pueden hacer. Sí, no es lo mismo que en el campo. No en el campo, pero obviamente. Pero bueno, nada, tenemos que cuidarnos todos, es tan simple como eso. O sea, y nosotros elevar al 1000% el nivel de responsabilidad, porque tampoco puede andar por atrás de todo el mundo. Pero acá el hotel es un hotel que ha delimitado muy bien la zona donde se puede circular y donde no pueden ni ingresar ni salir nadie. Entonces, estamos nosotros, o sea, con estos testeos que estamos todos ahora negativos, creo que eso ya nos deja, digamos, tranquilo entre nosotros, no va a pasar nada. Así que esperamos que ya a partir de mañana, estamos esperando esa autorización del Ministerio que nos exhiba. Porque vos cuando llegas a Chile ahora, te testean y tenés que hacer cuarentena por 10 días. Claro. Entonces, como nosotros ya veníamos cuidándonos, hicimos todo, esa autorización especial nos estaría dando el gobierno de Chile, tratándose de esta situación, de que es un torneo profesional y de que van a estar en burbuja 100%. Así que por eso estamos tramitando esa autorización, que esperamos conseguirla en estos minutos que restan para finalizar el día y que mañana ya todos puedan entrar. Pero mientras tanto, bueno, es la realidad y hay que adaptarse a la realidad y aceptarla y entender que estamos viviendo un mundo nuevo y hay muchas cosas que desconocemos, que vamos aprendiendo de camino y el título es el mismo siempre. Responsabilidad, mucho cuidado. Lo que Sudamérica hizo es priorizar primero la salud y después el bienestar, que significa que compitan en condiciones adecuadas. Esto significa estar bien entrenado, con el tiempo de preparación suficiente y demás. Y bueno, y por último el juego, ¿no? O sea, y después jugamos. Pero primero no vamos a poner en riesgo nada que pudiera afectar la salud. Tampoco vamos a poner en riesgo nada que pudiera afectar el bienestar. Esto ya sabés que tuvimos una experiencia en octubre con las Cuatro Naciones que hicimos y salió, la verdad, que bárbaro. Bien, 10 puntos. Bueno, pero bueno, hicimos
Para ese torneo autorizamos mayor cantidad de jugadores, cambios libres. ¿Por qué? Porque hacía un año, casi un año que no jugaban, y volver a jugar un partido no es lo mismo que correr, entre los golpes, el ritmo de juego y todo lo demás. Entonces, obviamente los chicos no estaban debidamente preparados y eso se fue pautando. Ahora tuvieron el tiempo de preparación adecuado, o sea, vuelvo al punto. Lo primero es la salud, después es el bienestar. Esto implica la buena preparación con el tiempo debido y demás. Y recién vamos a jugar, que es el objetivo absoluto que tiene todo esto. Estamos realmente, hicimos un esfuerzo gigante, gigante para llevar adelante esto. Todos, acá no hay nadie, cada uno desde que le tocó, hicimos un esfuerzo, dirigentes, jugadores, entrenadores, todos hicieron un esfuerzo para que esto se pueda llevar adelante, y estamos contentos de que prácticamente estamos ahí, ¿no? Estamos, nos vemos la hora de ver arranque. El partido. Que arranque, exacto. Que arranque, porque el año pasado también arrancábamos y después nos tuvimos que quedar acá. La sí. Realidad es que necesitamos desde el rugby argentino, me parece, y desde el continente, porque bueno, vos ahora, antes te hablábamos como entrenador de los Pumas y era una parte, ahora estás a la cabeza del alto rendimiento de Sudamérica, con lo que esto acarrea o lleva, ¿no? Porque Argentina es la cabeza de todo eso. Y bueno, y lo hablábamos el otro día con Pancho Rubio, el hecho de tener más de 50 jugadores desparramados en estas 6 franquicias, me parece que para Argentina es muy importante, y sobre todo la base que puede llegar a armar de cara a lo que viene. Pero claro, el tema es que vuelva a la competencia y poder foguearlo. Primero, exactamente. Y después pensando en el futuro, ¿no? Esto está empezando, Jorge. Esto es un proyecto, como ya te lo dije mil veces, es un proyecto a largo plazo. En la medida que esta liga vaya creciendo, el nivel vaya aumentando poco a poco, obviamente eso haría que consiguiéramos mejor sponsorización. No, esa sponsorización nos daría mayores ingresos y mejores, poder contratar mejores jugadores. La idea es que de acá a un tiempo, al que tenga que ser, no nos ponemos ningún plazo. Como siempre dije, yo creo que el resultado final de lo que estamos haciendo yo no lo voy a ver seguro. Pero no importa, en el tiempo que tenga que ser, Argentina, como Argentina, si hablamos de Argentina, pero también los países de la región, en el caso de Argentina, tenga por lo menos 250 jugadores, 200 jugadores jugando en el primer nivel de manera profesional, en una competencia cercana y sustentable. El hecho de poder tener 5 franquicias compitiendo en un alto nivel es lo que vamos, es el objetivo final. Eso pasará el tiempo que tenga que pasar para que se... Pero ¿qué hace? ¿Cuántas veces hablamos de la necesidad de agrandar la base de jugadores en Argentina? Y yo siempre dije que la respuesta pues, no es un problema de base, sí tenemos un montón de jugadores. El problema es que no tenemos dónde ponerlos a competir, porque vos no te alcanza con entrenarlos. Si vos no le das a los jugadores un nivel de competencia por arriba del nivel que tiene, no mejoran. No solo que se van, sino que no mejoran. Bueno, esto es lo que decís, yo me entreno todos los días y juego en el torneo de Urba, voy a tener el mejor nivel, pero de Urba. No voy a tener el nivel de un equipo profesional. El jugador crece también con la competencia, entonces necesitamos ponerlo... Entonces el problema que tenía Argentina es que tenía un solo equipo profesional y era un cuello de botella que se va generando. Y ellos decían, agranden la base. Sí, agrandamos la base, no hay problema. ¿Y a dónde lo podemos jugar? Bueno, también necesitamos esto. Te da bronca todo lo que la base se me había empezado a agrandar, jugaste con un equipo que ya no era un solo equipo, tenías el Jaguares y Pumitas, y Pumitas abajo que venía fuerte, bueno, vos fíjate cómo se fue desparramando, y ya la base no era la misma de la época tuya, por decir algo, y no, había crecido, y de repente después de terminar en una final de Super Rugby, se te viene el mundo abajo, porque la realidad es que esto es volver a empezar, lo ponemos en la revista que sale ahora, es volver a empezar. Perfecto. Está bien, pero es una de las primeras, digamos, lecciones o aprendizaje que uno tiene en el rugby. La adversidad. Caerse y levantarse otra vez. Y darle para adelante. O sea, vos tenés dos caminos cuando pasan estas cosas. O quedarte en el lamento, o tomar una actitud de decir, bueno, empiezo de nuevo, si tengo que empezar de nuevo, o veo qué hago, pero no quedarse en el lamento. Porque eso es el error más grande que puede tener en el rugby y en la vida, obviamente. Entonces... había que reinventarse, y bueno, esta liga que se creó pensando en un, de pronto pasó a ser una solución más cercana, digamos, sobre todo para Argentina, porque le da la posibilidad, como bien dijo Pancho, de que haya más de 50 jugadores argentinos jugando en un nivel, el mejor nivel que podemos tener en la región, no que sea un nivel extraordinario, pero es el mejor nivel que podemos tener en la región. Es decir, tenemos
50 cuadros distribuidos, más los chicos de Argentina, casi 70 y pico de jugadores argentinos, en definitiva, tenemos acá. Y después, todos los mejores jugadores de los distintos países, ¿no? Uruguay tiene lo suyo, Chile lo suyo, Brasil y demás. Y la posibilidad de acercar a Paraguay y Colombia, poco a poco, ahorrándole o acortándole el camino, porque los niveles de Paraguay y Colombia, obviamente, están lejos de Chile, Brasil y Uruguay, y mucho más lejos de Argentina. Más lejos de Argentina. Te iba a preguntar, iba a ir por ahí, estaba mirando a ver si aparecía Hernando y si había forma, aunque sea, de engancharlo por celular, porque tenía una cuanta para hacerte, pero bueno, parece que nos juega en contra la tecnología. A lo que voy es, lo dijiste recién, algunos están más cerca y otros están más lejos. ¿Cuánto, no sé si la pregunta te va a sonar fea, pero cuánto retrocedimos al no estar más jugando al Super Rugby tradicional? ¿Y cuántos años nos va a llevar? Porque esto lo dijiste vos, me acuerdo hace rato, y ahora hace un ratito me lo repetiste. Nos va a llevar un tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que... supuestamente te escucho y mucho siempre. ¿Cuánto es el tiempo real para que este campeonato de SLAR tome el nivel que el WOW Urcade, por ejemplo, quiere tener para este campeonato? No te puedo dar una fecha exacta. Primero porque, por ejemplo, apareció esta pandemia que no sabemos cuándo se termina. De hecho, estamos acá tratando de, a pesar de la pandemia, llevar adelante un torneo. Obviamente que eso fue un desafío tremendo. Entonces, este es el contexto en el que se pueden. No se está jugando en las mejores condiciones, si se quiere, porque hoy tenemos, por una cuestión económica, obviamente, lógico, porque se duplican los costos, necesitamos, se juega cada 5 días, los planteles son de 30, en vez de 34, y de jugar cada 7 días. O sea, no son las mejores condiciones, pero es lo que podíamos hacer. Y para que bajar los costos y demás. Entonces, como te decía, hay un esfuerzo de todo. Entonces, en este contexto es una cosa. Cuando se vuelva a la normalidad, si podemos llamarlo así y demás, quizás sea más rápido. Pero no nos ponemos fecha de vencimiento. La idea y el desafío nuestro es que cada año vayamos creciendo más y cada vez tengamos más nivel y que lleguemos al nivel que pretendemos cuando tenga que ser. No acelerar tiempo ni forzar cuestiones. Aquí nosotros, la medida que nos va a dar el resultado no es solamente para todos los países, porque a Argentina le va a redituar en el hecho de, como estamos hablando, de tener 80 jugadores compitiendo, una base grande, compitiendo en un nivel mejor, al que juegan naturalmente sus clubes. Pero también el crecimiento que va a tener cada país se va a ver reflejado cuando compitan en las selecciones nacionales. Ahora vas a tener una pre-quali, que se va a jugar, juega Brasil, Chile, Paraguay y Colombia. Y de esos 4 salen 2 que van a jugar con Uruguay, de esos 3 salen 2 para la quali. Entonces, en ese torneo nosotros tenemos que ver reflejado la mejora que tuvieron Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay. Eso es lo que buscamos. O sea, cada selección en su nivel debería ir teniendo... Escalando. Claro. Escalando. Y, bueno, el año pasado, por lo pronto, vimos un... A mí me gustó mucho Chile, lo hablamos con Lemoyne en su momento, no sé si llegamos a charlarlo con vos. Me gustó mucho el arranque, sobre todo de Selman, y bueno, después se no pudo más el campeonato, pero había un laburo. Naciones, y también. Naciones, lo vi, también. Que, bueno, ahí fue el chispazo con Uruguay. ¿Con Argentina? También. No, con Argentina lo podía haber ganado tranquilamente. Tranquilamente. Le ganó Uruguay, creo que hizo un torneo extraordinario, creo que se notó ese crecimiento, y tuvo mucho que ver la franquicia. Más allá de que solamente jugó 2 partidos. ¿Por qué? Porque generó una forma, una metodología, un horizonte para todo el rugby chileno, no solamente para los chicos que estaban ahí metidos en ese equipito, o sea, en ese equipo, que eran un grupito de 30 jugadores, ¿no? Hay un interés por los entrenadores de Chile de mejorar, de capacitarse, que lo vemos en todo lo que está pasando, a pesar de la pandemia, cosas que antes no veíamos en Chile, como para poner un ejemplo, ¿no? Y el crecimiento, vos lo viste, o sea, el Chile no solamente porque le fue bien en el resultado, sino cómo jugaba Chile, cómo el juego de Chile, la evolución que tuvo y demás. Entonces, eso es lo que buscamos. Esta liga, a esos países, hoy tienen, sí, 4, 5 refuerzos, 6 refuerzos, 7 refuerzos, que los ayudan en puntos débiles, pero los hace crecer más rápido el resto. Y después lo ves reflejado cuando juega a su seleccionado. Y Chile ya lo mostró. Ya lo mostró en el 4 Naciones, lo mostró en los partidos que jugó en Selman, y bueno, esperemos que siga creciendo. Estamos seguros de seguir creciendo porque no tiene techo Chile. Y también esperamos el crecimiento
en la velocidad que le compete y que le corresponde de Colombia y Paraguay, que están en otro nivel, no uno, dos escalones más abajo. Esa es la realidad, pero no lo vamos a dejar fuera. Sí, vos fíjate, yo me quedo con eso, pero vos fíjate en el femenino de Colombia cómo crecieron y dónde están parados. Por eso yo creo que cada uno apunta y va creciendo en donde puede y va tratando de acomodarse en lo otro. No me termina de cerrar porque Brasil no termina de crecer más en el masculino, te estoy hablando. Uf, hay mucho para hablar de este tema. Apostaron mucho al Seven, entiendo, ¿no? No, al femenino, pero al masculino no. Es una historia larga, es un programa mínimo entero para hablar de Brasil. Brasil arrancó al revés, digamos. Vos tenés, ¿qué tenés primero? En Argentina los clubes, después vas al selección provincial y después vas al selección nacional. Brasil arrancó con un equipo, Rodolfo Ambrosio a la cabeza, concientizó a un grupo de jugadores y recién se está empezando a producir el drama hacia abajo. O sea, mejoraron esto y a partir de esa mejora recién están llegando, digamos, a los clubes y demás, que es algo que el rugby de Brasil no tiene. No tiene el rugby de clubes como tiene Argentina, como tiene Uruguay, no lo tiene, como tiene Chile. Es distinto. Entonces, ahora están, digamos, apostando a los juveniles, apostando a los clubes, que no lo tienen desordenado. Es un monstruo dormido, porque, ojo... Ese es el tema, claro. La cantidad de gente que tiene... claro, si mirá si se dedican... ¿Sabés qué? Me están diciendo, Fernando, no hay forma de engancharlo en el Zoom, pero te quiere saludar, ya está por teléfono, y estamos buscándole la vuelta, Huevo, así que lo dejo para que te salude, por lo menos ya lo tenemos por ahí también. Nacho. Hola, Huevo, ¿cómo te va? Un gusto grande saludarte. Gracias, igualmente, gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo va? Me imagino los nervios que debe haber en toda esta previa de la SLAR, y más con lo que pasó con el equipo de Cobras, ¿no? Totalmente, bueno, estamos acá, como le decía recién a Jorge, esperando que esto arranque, ¿no? Lo que pasa es que lo que tienen la suerte de sentarse y ver en la pantalla todo lo que hubo por atrás para que eso pase, madre de Dios, para escribir un libro, ¿no? Y todas las contingencias que van apareciendo y demás, ¿no? Pero la verdad es que hay una predisposición de todos, y de la organización de Chile, del gobierno, que la verdad que se comportaron bárbaro, el Comité Olímpico de acá de Chile, que nos apoyó mucho. Bueno, muchas cosas, van pasando un montón de cosas, pero bueno, como le decía Jorge recién, esto es lo primero que nos enseñó el rugby, que nos enseña el rugby a todos. Ante la adversidad, levantarse, ir para adelante y no aflojar y buscarle, y si viene otra, haremos lo mismo. Es lo que nos enseña este deporte y estamos muy, muy contentos de estar tan cerca del arranque, y vamos a estar mucho más cuando esto se empiece a jugar realmente. Hernando, veníamos hablando. Primero, para no repetir, sé que estuviste peleando con la conexión y para no ser repetitivo, nos metimos a hablar un poquitito. Primero del torneo, después de lo que puede pasar. Hablamos ya de lo de Brasil y ojalá que se pueda superar lo más rápido posible para que no haya más casos, y después para que la burbuja funcione y se pueda jugar el torneo. Apostamos y queremos todo, me dice el Huevo también, que se juegue, que no pase lo del año pasado. Y bueno, y empezábamos a hablar un poquitito recién de que Uruguay, Brasil y Chile se tendrían que acercar un poco más a Argentina, y Colombia y Paraguay va a tardar un poco más, pero bueno, cada uno a su medida. Acercarse a Chile, Brasil y Uruguay. Exactamente, cada uno a su medida va a tener que ir agrandándose más o menos, para que tengas en cuenta lo que ya tocamos. Yo me quería meter, Huevo, en preguntarte, primero como ex entrenador y después como ahora referente número uno de SLAR, ¿qué sentiste cuando se desarmó Jaguares? No este Jaguares 15 o Seibo o lo que fuera, ahora es Jaguares 15 por el COVID, pero ¿qué sentiste cuando vos decís, yo te entiendo, hay que levantarse y hay que seguirla de vuelta, pero la bronca que da el haber estado en el lugar donde estuvo Argentina y tener que barajar y dar de vuelta, para un tipo, para nosotros que somos, vos sabés, aficionados y periodistas e hinchas, entre comillas, un dolor inmenso. ¿Qué sentiste vos como parte de que armaste todo y que se vino todo abajo, ¿no? El castillo de cartas. Sí, vino de pronto un viento y nos tiró todo, 10 años de laburo. Es lo primero que pensaste. Eso te genera una tristeza y un dolor gigante, pero inmediatamente se reacciona. Inmediatamente se reacciona. La UAR tenía que tomar decisiones, las fue tomando.
con los jugadores que se tenían que ir, que nadie quería que se vayan, pero después terminó siendo la salida y la solución para que los chicos puedan seguir compitiendo. Y para la parte económica también, ¿no? Por lo económico y por el nivel de competencia. Porque si y para levantar a los... Claro. Obvio, era la alternativa. Bueno, se van tomando decisiones y, bueno, algunas más acertadas que otras. Como va a pasar siempre, acertaremos algún otro, más o menos, otros nada. No importa, pero bueno. Hay que tomar la decisión. Siempre sirve para ir mejorando. Y, bueno, desde SLAR, desde Sudamérica, obviamente... lo primero que hicimos es poner a disposición esta liga, como te decía, que estaba pensada con un objetivo a largo plazo y demás, para que sea una salida, no obviamente para los jugadores profesionales que ya se fueron, sino para los que se quedaron, y para más de los jugadores que se quedaron del equipo. Ahora es, como te decía, como hablábamos recién, es una base mucho más grande con competencia, porque antes teníamos una base grande, pero solamente un equipo competía. Vos sacabas Jaguar y tenías un solo equipo compitiendo, que era Argentina 15. Ahora tenés el equipo de Jaguares 15, que venía a ser lo que era Argentina 15, más 40 y pico, no sé, de jugadores que están distribuidos en otras franquicias que van a jugar el mismo torneo. Entonces, nos reinventamos. No es lo mejor, es lo mejor que se puede hacer hoy. Es lo que hay. Después, es lo mejor que se puede hacer. Creo que logramos lo mejor. Vos fíjate que están los mejores jugadores, porque muchos de los jugadores... Trabajamos conjuntamente con la UAR para que los jugadores que a la UAR le interesaban, que están dentro del sistema, puedan jugar y distribuirlo en la franquicia. Tratamos y logramos que estén esos mejores jugadores. Creo que están, creo que no se escapó nadie. El que no está jugando es porque no pudo, por una cuestión personal, laboral, lo que fuere. Y tenemos, creo yo, de los mejores entrenadores de la región, ¿no? De nivel de entrenadores y de los staff que se armaron en la franquicia es muy bueno, y eso va a contribuir obviamente a la mejora del jugador y del juego. Pero ahora le ves la cara. Yo creo que por la cara que tenía no quería entrar. Ahora me doy cuenta cómo es la cosa. Qué difícil se hace así, ¿eh? Qué difícil se hace así. Fue bravo. Me quedo con algo que dijiste recién, Huevo, y no sé, me vas a decir por qué no le preguntás a Ledesma, pero están los mejores jugadores y no terminamos de entender, por lo menos nosotros dos y el grupo, por qué no está Ortega Decio, que laburó tanto durante mucho tiempo y ahora quedó afuera. ¿Por qué no podía haber estado si no interesaba en una franquicia de las otras? ¿Tenés idea o no? No tengo idea. Ya es algo puntual de... Siempre, mira, me conoces y sabes que siempre contesto. Sí, por eso te lo pregunto. Pero yo siempre también te digo que cuando no tenés los conocimientos y los fundamentos, me parece una irresponsabilidad dar una opinión desde el supuesto. Supongo que me parece irresponsable, porque podría faltar el respeto a la decisión de los entrenadores o al jugador. Me parece que está claro, y hay una decisión de los entrenadores. Todo el mundo toma decisiones pensadas, nadie se arrebata, ni nada. Así que, pero no conozco el fondo ni tampoco es me corresponde, ¿no? Si lo conociera, te lo diría. Te lo pregunto en confianza, porque hablamos con Ledesma no hace mucho, sí. Yo pensé que Ortega Decio entraba, después salió Nacho Fernández López en una de las conferencias diciendo que no lo tenía en cuenta, y ahí no me terminaba de cerrar. Digo, un tipo con más de 50 caps que puede formar pibes, porque realmente podría servirle. Bueno, pero si no lo tenés, no nos metamos en problemas. Sigamos con algo que... Yo siempre digo, yo creo que te lo comenté alguna vez, yo siempre digo, esto es lo mismo que cuando vos vas a tu club, que estás un poco alejado, no sos ni entrenador, nada. Solamente vas a ver los partidos. Entonces llegás el sábado y te sentás en la tribuna. Entonces te pones a ver la intermedia. Entonces ves la intermedia y de pronto ves, no sé, un centro que la rompe toda. Y después juega la primera. ¿Por qué no está en la primera? Juega la primera. El centro de la primera hace agua. Día. Y vos de la tribuna decís, ¿por qué no lo pusieron al que juega la intermedia? Y yo te contesto, ¿qué carajo sabés lo que pasó en la semana? En la semana, claro. Entonces, por eso te digo, yo doy una opinión desde el supuesto, me parece una falta de respeto, te diría, porque nadie va a armar lo peor, todos quieren lo mejor para su equipo y todo lo demás. Entonces, los fundamentos los tendrán, yo las respuestas no las tengo, no los conozco. Pero no, tampoco quiero ser irrespetuoso con los que están laburando. Entendeme. Totalmente. Que tengo 300, 400 mails esperando a que le respondamos algo,
Y la realidad es que cuando hablamos con Pancho Rubio, todavía no pasaba esto, hablamos con Ledesma y todavía no pasaba esto, y me toca, o sea, el otro día Nacho Fernández Lobe salió a hablar y ahora te tengo a vos acá. Entonces te pregunto, pero bueno, quizás no corresponde y no quiero que lo tome como falta de respeto porque realmente no me... No, yo te digo que si yo doy una opinión sería una falta de respeto. No, claro. Está bien, te entiendo. Me parece absolutamente lógico y razonable. Es parte del laburo, claro, saber qué pasó. Exactamente. Yo sería irresponsable y de mi parte respondértela, decir, ah, se equivocaron, acertaron, pasó eso. No tengo idea, o sea, y no voy a opinar porque no lo sé. No corresponde, está muy bien. Huevo, no sé si te lo preguntó Jorge en el comienzo de la charla, el suspendido este entre Cobras y Jaguares 15, ¿dónde lo van a meter? Eso es complicado. Tenemos una idea, lo que pasa es que acá... minuto a minuto cambian todo. Es el día a día. Día a día. Entonces, si hoy te tengo una respuesta, en nuestra cabeza está en el intervalo en que hay entre Chile y Uruguay, ¿no? Ahí hay un espacio y podría ser. Uh-huh. Pero, a ver, tenemos que ser muy prudentes y no decir tal día, porque te vuelvo a pedir, las condiciones de la parte... No, el gobierno de Chile ayer puso en vigencia un decreto... Un protocolo nuevo, digamos, por decir. Protocolo nuevo, llegamos, estamos todos en cuarentena y nos hicieron un hisopado y nadie se puede mover. Hoy tenían, los equipos tenían programado de entrenar, no pudieron salir a entrenar nada hasta que no estén, no solamente el negativo, sino el alta y la autorización del ministerio. O sea, con Brasil particularmente es otro tema, porque con Brasil que está el brote. Es complicado, claro. Ahí es mucho más complicado. Sabemos que en Uruguay, creo que el 28 de marzo le cierran la frontera. Es muy probable que Chile también le cierre la frontera. Argentina posiblemente le cierre la frontera porque lo de Brasil se está desbordando. O sea, decir algo hoy es capaz que... Aventurar. Aventurar. La idea nuestra está en ese lapso que hay entre el cambio de sede que ahí podríamos tener. Pero ya veremos cómo se va desarrollando todo y demás. Brasil tenemos que ser prudentes también por una cuestión. Es un torneo que no se juega cada 7 días. Se juega menos, entonces los tiempos son menos. Por ahí forzar a un partido que capaz que quizás no haga falta. Claro. Estoy pensando alta, ¿no? Te entiendo. De pronto, no sé, y a generar un desgaste más, no sé, ya veremos. Pero la idea está hoy... en esa semana, pero vamos a ver como en Japón se previó en su momento dar un 0-0 con un posible tifón y todo. Nosotros eso. Tenemos eso en el reglamento. Todo estipulado. Si puede llegar a darse por ganador a Jaguares, en este caso, por 28-0. Ah, perfecto. Claro. Perfecto. Todo, exactamente. Perfecto. Eso lo que copiamos un poco. ¿Cómo fue la Autumn Cup? De Europa. Claro. Y demás. Pero bueno, vuelvo al tema. Primero vamos a intentar que jueguen. Que el objetivo de esto es que jueguen, independientemente. Exacto. Es lo que sirve. Nosotros hablamos con Jorge, siempre deseamos que arranque, me imagino ustedes, que arranque. Que jueguen. Sobre todo, ¿sabes por qué? Que lo que hablábamos con el huevo antes, porque es la parte profesional. No está nada sencillo el rugby amateur, lo vivimos la semana pasada, cubrimos más de 20 partidos, hubo partidos que se suspendieron por el COVID, estoy hablando de urba y de interior. Y hubo protocolos que no se cumplieron y que tratamos de hacer reflexionar a la gente para que se den cuenta, porque ahí sí es amateur y nadie se va a hisopar todo el tiempo, porque no hay plata para eso, y no le va a dar. Pero acá es profesional y necesitamos que arranque, porque si no, está en problemas el rugby en general, que pasa en todo el mundo, solo en la Argentina. Totalmente. Fíjate lo que pasó en esa nación. Claro. O sea, Francia lo pudo jugar. Bueno, Francia. ¿No? Imagínate, si no lo puede pasar a nosotros. Puede pasar a cualquiera. Fiji no pudo jugar porque jugó un solo partido de todo el tiempo. Y bueno, apostamos a que vamos a poder, estamos felices, pero tenemos un optimismo muy grande porque esto se va a llevar adelante. Y estoy seguro que va a ser así. Esperemos que no pase nada. Y que no venga un decreto nuevo que nos mande a la casa a todos. Daría más bronca todavía, pero la realidad que, yo se lo decía Armando cuando arrancamos, fueron los primeros que pararon cuando recién arrancaba, que se cumplió un año ahora, en estos días, y tomaron el toro por las astas, que muchas veces esperó a ver qué pasaba, y aceptaron. Ahora ojalá que no haya que volver a eso, pero bueno, no depende de ustedes. Huevo, sí. Hicimos sí, todo lo que estuvo a nuestro alcance. Y lo hicieron bien, porque cortaron justo.
Está bien, te da bronca porque no se puede seguir jugando. Y para este te hablo, para este, donde decimos todo lo que alcance y más. Y mira ahora. Decimos, bueno, no importa. Vos tenés que hacer lo que podés hacer. Claro, es lo que hablábamos antes. Sí. Si tenés que decir una línea de cada franquicia, no sé si lo llegaste a hablar con Jorge, ¿qué podés decir, qué se puede ver? ¿O qué podemos esperar de ver? Por ejemplo, de Chile, de Segnam. Bueno, de Argentina, nada. Sí, eso ya. Creo que está, lo sabemos. Sabemos, tiene varios jugadores de los que se quedaron, que refuerzan muy, muy, muy bien el equipo. O sea, va a ser la vedette del torneo sin ninguna duda y está bueno. El candidato. Tiene muchas expectativas, obvio. De Chile hay muchas expectativas, porque hablábamos con Jorge del crecimiento que viene de Chile, viene teniendo lo que mostró, no solamente lo que mostró Segma, sino que mostró el seleccionado de Chile en el Cuatro Naciones. Perdió por casi nada con Argentina, 15, le ganó a Uruguay. Bueno, y hay una expectativa. Chile está trabajando muy bien, ampliando su estructura profesional. El alto rendimiento está creciendo de una manera realmente bárbara, con gente muy idónea. Y estamos muy contentos con Chile, entonces nos está generando una linda expectativa. Yo, si vos sabés cómo pienso, nunca voy a medir los crecimientos por resultados numéricos, ¿no? Sí. No, por lo menos en este tipo de competencias. Después, cuando jueguen por la quali, ahí sí, obviamente que sí, porque es lo que tienen que lograr. Pero yo veo un crecimiento de Chile realmente muy grande y muy bueno, y no se limita a este grupo de jugadores, que es lo más importante y es lo que me interesa. Yo siempre digo que esto es el producto final. A mí lo que me interesa es la fábrica. Claro, si vos tenés una fábrica, ese producto final se va a mantener. Pero si vos tenés solamente un grupo y no le das bola a nada más... Cuando ese no hay recambio. En un momento se cae. Sí, vimos mucha juventud también, ¿no? Producto y en la fábrica. Se está trabajando muy bien. Entonces, bueno, nos vemos. Brasil, obviamente, ha sufrido mucho desde lo económico y está padeciendo, pero se estaba reinventando, porque el sostén del rugby de Brasil, como le explicó acá Jorge recién, arranca al revés de todos. Ellos apuntan a lo de arriba para después generar el rugby, por la realidad del rugby de ellos, no porque sea la mejor opción. Creo que es la mejor opción para ellos, en esa realidad que viven. Y bueno, están rearmándose, han rearmado. Después, bueno, Uruguay, la expectativa de siempre, obviamente, y demás. Así que después, bueno, Colombia... ha tenido un crecimiento exponencial, ya lo hablamos muchas veces y demás, pero la realidad de Colombia, te la cuento, ya está, digamos, hay dos escalones abajo de Chile, de Brasil, Uruguay y Argentina, cinco escalones, o sea, están iniciando. Está con Paraguay, ahí. Paraguay. Menos todavía, me parece, ¿no? Todavía un poco menos, pero también ahora armar una estructura con un proyecto a 4 años. A 8 años en realidad, que es 4 años, una primera etapa y la segunda, bueno. Y igual le ganó la última vez Colombia todos a Paraguay. Terminaron entendiendo, eso es lo más importante, que nada se consigue de un día para el otro, que hay un proyecto y que son generalmente a mediano o largo plazo. ¿Entendés? Entonces, cuando querían, se equivocaron, como nos equivocamos todos en algún momento, les dije algunas decisiones para el sábado, y es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, te gastás todo arriba y descuidás abajo. Claro. Te estás equivocando. Quizás este equipo gane, pero después abajo no tenés nada. O sea, ahora se está diciendo, o sea, esperamos un crecimiento sin ninguna duda. El hecho de que compitan y que compitan en ese nivel, los jugadores colombianos están entrenados ahora con 11 jugadores de Argentina, de muy buen nivel. Y van a jugar una competencia de muy buen nivel. ¿Cómo no van a crecer? No tengo duda, lo mismo con Paraguay. Serán menos, son menos, pero es la realidad de ellos, tampoco lo podemos... Huevo, esto cuando arrancaste vos a jugar el Rugby Championship, esto es igual, pero a otro nivel, ¿no? Y más, y con una Argentina que... ¿Te acordás? En Venecia estaban, obvio, en Venecia estaban, pero nosotros veníamos con ya... Y con historia. Es distinto. Pero te estoy hablando en cuanto a la base, vos jugabas con una base de tantos jugadores que venían lo que habías armado en Pampa en ese momento, y ellos ya tenían una base indescriptible de jugadores que no había vuelta. Igual no se puede comparar, me parece que no. No, acaba de ver, lo decía el huevo en el arranque, acá hay que esperar, yo digo, 10 años, ojalá que sea antes, para que esto
se lleve todo para arriba. Pero no quiero poner fecha. Mientras se siga creciendo, está todo bien. Es decir, nunca ni siquiera contentarnos con que estamos iguales. Siempre para adelante. Que sea más largo o menos largo ese paso, no importa, pero siempre para adelante. Y yo creo que, obviamente, como te decía, si vos entrenás todos los días y no tenés competencia de nivel, de mejor nivel, no vas a crecer. Claro. Entonces, nosotros sabemos que la repercusión que tiene sobre Colombia, sobre Paraguay, sobre Brasil, sobre Chile y sobre Uruguay es mayor a la que puede tener sobre Argentina. Pero a Argentina también le sirve por otro motivo. Ahora sí. Expande, porque agranda, por un montón de cuestiones. Y también apoya, que es parte importante. Siempre, como decimos, el objetivo final es que tengamos buena competencia y cercana y sustentable en consecuencia, porque económicamente podés tener, se van a tener 4 o 5 equipos compitiendo en un nivel importante. Entonces, como los países, la realidad de ellos, los niveles no son del mayor nivel, reforzarlo con jugadores, con profesionales de Argentina, o si pudieran de traer el día de mañana sudafricano, lo que fuere, va a ayudarlos a crecer más rápido de lo que crecerían si siguiesen los caminos que sigue Argentina, por ejemplo, ¿no? Crecer internamente, buscar competencia intermedia y después arriba. Para los países de la región es mucho más difícil. Mucho más difícil, y yo creo que esto lo estamos ayudando a que crezca. Y para Argentina es importante. Es un compromiso de todos. Si tenemos que comparar, es lo que hizo Sudáfrica con nosotros, ¿no? El apoyo que nos dio, nos abrió las puertas, nos dejó competir en la boda con CAP. Eso, ahora nosotros, ¿cómo no lo vamos a replicar en la región? Obvio que tenemos que hacerlo, ¿no? Me parece que ese es nuestro objetivo y a eso apuntamos. Huevo, una pregunta sobre la región y saliendo un poquito de la SLAR. Teniendo en cuenta el sorteo del Mundial, hay una posibilidad de que Uruguay juegue con Argentina, sería América 2. Pero, ¿puede Uruguay ser América 1? ¿Cómo lo ves eso? Puede. Sí, yo también y queremos. Uh-huh. Claro. Uruguay, no te aventures. Y por Chile, ¿no? Respetuoso. Sí. Eso Chile está laburando muy bien. Sí. Era lo que hablábamos antes. ¿Pero le puede pelear Chile-Uruguay ahora? Está todavía en... Le está peleando. Ya sé, pero una cosa es jugar la quali ya. Calculo que la presión es diferente. Yo creo que va a ser muy dura esa quali. Sí, esa pre-quali. Se lo dije a Lemoine, huevo. Le dije, te va a tirar te va a tirar la celeste, pero mirá que me parece que te lo vas a llevar. Y va a ser muy, muy complicada. Porque además a Chile... Desde punto de vista. Y eso es una buena noticia. Sí. Bueno, quiere decir que creció. Claro. Porque a Chile, lo que me llamó la atención de Chile... que no solo hizo el juego, jugó, se animó a jugar. Es lo que era lo que le faltaba. Y se animó a jugar y muy bien. Y bien, exactamente. Así que nada, esperemos que sea Uruguay, Chile o Brasil el que fuera, creo que están en condiciones de hacerle un partido a Estados Unidos sin ninguna duda. Lo que más queremos, que ya tengamos este año uno clasificado al Mundial. Y Canadá quedó un paso. En julio. Canadá quedó un paso atrás ahora. Nosotros tenemos, en principio sí, van a jugar entre ellos, para saber quién es primero y quién es segundo. Los dos primeros, o sea, el primero de Norteamérica con el primero de la región nuestra, juegan entre ellos, el que gana va directo, el que pierde queda a jugar con el ganador del partido del segundo con el segundo. Esos dos que juegan, el que gana el segundo equipo, es América 2. El que pierde... Al repechaje. La posibilidad de meter 3 equipos. 3, ojalá. Para eso. Ojalá. Yo con 2 me conformo, Mira lo que te digo. Con 2 me conformo. Pero la posibilidad de 2 es nuestro objetivo. Es buena. Ese es nuestro objetivo. A ver, porque me queda poco tiempo y lamentablemente el programa estaba armado y se fue achicando. Sí, te cuento que estoy sentado en la mesa donde cenamos y todo el staff está esperando. Están esperando para comer. Bueno, entonces, ¿sabés qué voy a hacer? Primero agradecerte por el aguante y después. Dejarte el cierre a vos. ¿Qué no te preguntamos que querés comunicarle a la gente del rugby de Sudamérica, que nos ve y mucho, y a la gente del rugby de Argentina? Ese va a ser el cierre, huevo. Y te dejo ir a cenar tranquilo, agradeciéndote como siempre la diferencia con Rugby Champán. Dale, gracias. No, lo mismo de siempre. Nosotros estamos trabajando un poco, si querés un resumen de lo que hablábamos, ¿no? Trabajando para que la región crezca, nos va a servir a todos. Cada uno tiene se beneficia de distintas maneras, en distintas realidades. El apoyo, o sea, nosotros, lo que estamos haciendo acá tiene muchos objetivos. Uno de los primeros objetivos es que no se nos sigan yendo jugadores a jugar a lugares donde a cualquier lado, pierden.
otro de los objetivos es, cuando se pueda, no solamente eso, sino repatriar muchos jugadores que se han ido a jugar a la liga y que podrían llegar a ser quizás Puma, ¿no? También. Y después darle la oportunidad a los chicos a que puedan vivir, tener esa experiencia de jugar profesionalmente, y eso lo va a mostrar y le va a dar la posibilidad de mostrarse y podrían ser elegibles. Y los que no, vuelven y juegan en sus clubes. Es como un combo, es decir, te di la oportunidad, pudiste jugar profesionalmente, no, este año no lograste el objetivo, volvés a jugar a tu club. Es decir, más que eso no puede, porque si se te van a Europa y se te van a ligas menores, al club no vuelven más, hasta que deciden volver. No lo tenés más. Acá pueden combinar las dos cosas. Entonces, entender que, por eso, es una discusión larga y para no, y no es fácil, también, y no es fácil, el, y no es fácil, claro. Entender, que desarma los clubes, nadie se va a desarmar, porque vos vas a tener, el máximo el 15 de mayo lo vas a tener de vuelta. Saquemos la pandemia, en mayo se está jugando la primera parte del torneo. Sí, van a jugar todo el año en su club, en la parte importante. O sea, no, al contrario, peor es que se te vayan a la tercera de Francia, a Portugal, a España. A España, y que no por desmerecer esas No, pero soy muy repetido, sino porque no los mejoran, No, no los y los perdés también, los perdés. Pero ojo, lo hablábamos el otro día, creo que lo hablamos con Tomás Gallo, que se fue, que es uno de los Pumitas y que se fue a probar y quedó, ahora tiene 3 años más de contrato. Sí, sí. 21 años. Perdóname, 3 años más de contrato y con la promesa de que si le va bien es hacerlo italiano. Bueno, es lo que hablábamos con Hernando, lo hablamos al aire. Y entonces vos tenés a Nacho Brex, que está jugando allá, que lo perdimos del radar, jugaba en San Cirano, pero ahora tenés un Pumita de 21 años, que los tanos dicen, que venga acá. Si nosotros apuntamos a que los chicos no se vayan que se vayan a jugar al primer nivel, y hoy, obviamente. Claro, andaba a Nueva Zelanda, claro. Pero que no se vayan a lugares donde los perdés. Pero también, sin chicos, hay un solo equipo para jugar. Y entran 30, 40. Claro. Todo lo demás, ya hablamos mil veces. Aquí en Argentina a los 20 años se define si va a ser Puma o no. Porque si no te eligen al año siguiente para el CEP, pero Argentina 15, fuiste. Y te quedás. Y cada año que pasa, el nivel se te queda y los otros van creciendo. Y pasa lo que nos pasa. Y tuviste la contra, huevo. Y ya te dejo ir a comer porque si no me vas a matar. Pero tuviste la contra, además, que el Mundial M20 con esto del COVID, perdimos dos camadas. Claro. Sí. Lamentablemente no van a tener ni siquiera esa competencia, que era muy buena. Claro. Así que bueno, muchachos. Gracias por estar. Apoyen la liga porque queremos lo mejor para todos. Déjame públicamente, huevo, agradecerte tu aporte por recorriendo clubes con Uni de Tucumán, que tuvo una repercusión bárbara. Así que bueno, gracias. Ese claro, recorriendo clubes también nos dio. Gracias a ustedes, porque muy lindo leer. Muy lindo. Ese recorriendo clubes también nos dio una visión de lo que pasa en el interior del país y de tanta gente que está apoyando el rugby amateur. Huevo, gracias por estar en este Rugby Champán número 896. Abrazo, y un abrazo y que sea lo mejor y se pueda jugar. Que se pueda jugar, que creo que es lo más importante. Exactamente, ese es el objetivo. Muchas gracias. Un abrazo grande. Abrazo, gracias. Huevo. Gracias. El Huevo Urcade con nosotros en el arranque. Nos costó ya estar Nando. Ahora vamos a poder seguir. Tenemos un programita interesante. Ya se viene Brian Wilcham, me dice. Lo que costó, pero ya está adentro, amigo. Quédese ahí, no es fácil. Así que vamos a hacer así. Si ya está Brian, yo lo metería a Brian antes de la tanda, a hablar un poquitito del tema de Juan Pablo VI. Él estuvo en la conferencia, estuvo ahí, y hay un par de cortes para ver si lo podemos traer a Brian. Ustedes me dirán si hay posibilidades. No sé si me está escuchando Brian, mientras tanto, Nacho, bueno, una nota que dejó unas cuantas cosas con el Huevo Urcade. La macana es lo de Brasil ahora, te deja pensando, incluso tengo mensajes en este momento, esto de hacerlo por Zoom me abre más el coso, tengo mensajes de Chile y unos cuantos, que no va a estar fácil el tema del protocolo, creo que el Huevo lo dijo, y se está complicando el tema del protocolo en Chile, y no va a ser sencillo. De movida vos le decías, van a viajar el 16 lo de Brasil, no sé qué puede pasar. Bueno, estuviste bien en la pregunta del 0-0 porque no sé qué puede pasar, Brian, bueno, querido, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Te peinaste, hola, Brian? Hola, Jorge, hola, Nacho, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Brian, ¿cómo estás? Todo bien, por suerte. Ahí está. La que viene te ponemos acostado, ahí. A ver, ahí está. Ahora sí. Ahí va, ahora va, sí. Pará, bueno. Ahora acomodamos un poquito de luz.
Ahí está, ahí está. Está dando vuelta. En un boliche, Brian. Es uno de los pibes. Y es viernes a las 9, debe estar en la previa. Ojo, ponete el barbijo, por favor. Mirá lo que pasa en la radio. Un saludo grande a José Luis, que está haciendo maravillas ahí con Nachita y con el Tano Maríngolo, para que nos puedan poner al aire. Vamos, Brian, a contarles en 5 minutos a la audiencia que ya está y que ahora te ve, además. ¿Qué fue lo que pasó con la última parte, con 6, que estuvo el otro día? Y bueno, y dejó dos cortecitos, que hay uno que me llamó la atención. ¿Estás ahí? Sí, como vos decís, estuvimos... ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí, ahora sí. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí, Brian, dale. Como vos decías, Jorge, estuvimos en la conferencia de prensa de primera línea de Jaguares 15. Obviamente, durante la conferencia se esperaba el debut de Jaguares 15 el martes 16, como estuvieron recién hablando con el Huevo Urcade, y lo que sucedió con el equipo de Cobras Brasil 15. No será posible, se postergó ese encuentro, será un debut frustrado. Esperaremos a ver qué terminan definiendo. Y como decías, pudimos hablar igualmente de los temas de actualidad, si se quiere, con el primera línea Juan Pablo 6. Primero que nada, vamos a escuchar la palabra del jugador, también que tuvo su paso por Matreros, hablando un poco de la posibilidad que tuvo antes de que comience este torneo de emigrar afuera. Si les parece, lo escuchamos. A ver, escuchamos. Sí, sinceramente, digamos, analicé distintas posibilidades en estos distintos escenarios que se fueron planteando a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, por distintas razones decidí quedarme acá. Me pareció la mejor propuesta que podía tener en cuanto a lo que fue surgiendo, digamos, ¿no es cierto? La verdad que es un privilegio poder estar jugando al rugby profesional acá en Argentina, con el staff que estamos entrenando, teniendo en cuenta que además está el staff de Pumas permanentemente con nosotros, haciéndonos un seguimiento, por lo cual eso es buenísimo, y el nivel de entrenamiento y de exigencia, creo que digamos, no tiene nada que envidiarle a ningún lugar del mundo, por lo cual en ese sentido cerraba por todos lados. Después, en cuanto al nivel de competencia, hay cierta incertidumbre de cómo va a ser y cómo va a resultar esto, pero confiamos en que va a ser un gran torneo que año a año va a ir mejorando. Así que nada, en cuanto a cómo lo viví yo personalmente y puntualmente, eso que te contaba al principio, analicé distintas posibilidades, y en cuanto a las posibilidades que surgieron, creo que tomé la mejor decisión. Bien, era el primero de los audios, y en el segundo, Brian, le preguntaban un poco por el tema del scrum. Sí, también habló del tema del scrum, más precisamente del tira-saca, todo el revuelo que hubo en esta semana, en la semana anterior, por la medida que tomó la Unión Argentina Rugby con respecto a esta medida transitoria, que obviamente va a ir de menor a mayor, por lo que estuvo informándose en las últimas semanas, y también dio su opinión en la primera línea Juan Pablo 6, lo escuchamos. La verdad que en el club, y hablando con los distintos jugadores y con los chicos del club, nadie estaba muy contento con la medida tomada. En principio, sabiendo y siendo conscientes de que es una medida que está tomada para tener precaución y evitar lesiones, creo y estimo que se podría haber hecho de otra forma. Digamos, creo que todos los entrenadores de los clubes tienen la capacidad de poder hacer la preparación previa para que se juegue y se dispute el scrum. Pero bueno, por algo se tomó la medida. Creo que va a ser una medida transitoria, que no va a llevar mucho tiempo. Creo que se hablaba de un mes hasta que se pueda empezar a disputar. Y en ese sentido, después de tanto tiempo de venir sin jugar, digamos, si bien no es lo que todos querríamos,
No queda más que aceptarlo y laburar para que esa transición sea lo más corta posible. Y nada, que se pueda disputar el Scrum al 100% lo antes posible. Bien, la palabra entonces de Juan Pablo VI, y bueno, no estaba muy de acuerdo en el comienzo por lo que escuchábamos. Bueno, lo que hablábamos en los programas anteriores. Brian, dame una línea para terminar con el tema de Jaguares, que ya vamos a la tanda, que estamos un poquitito atrasados. Dale, lo que decíamos al principio, antes de escuchar al primera línea Juan Pablo VI, el tema del debut frustrado, si quiere, de Jaguares 15, está programado para el martes 16 a las 20 horas, obviamente por los 11 casos que tuvo el conjunto de Brasil, Cobras Brasil 15, será postergado. Por lo que podíamos leer hoy en diferentes redes sociales y también la comunicación oficial de parte de la Superliga Americana Rugby, también antes escuchamos a Daniel Urcade, pero bueno, obviamente se tendrá que diagramar todo el torneo o las fechas, por lo menos, para ver dónde puede entrar ese partido, y obviamente también esperar para que viajen los jugadores de Brasil hacia Chile, obviamente con los cuidados y todas las medidas sanitarias que le exija el país que los va a recibir. Fenómeno. Dejamos ahí, nos vamos a la tanda, nos acomodamos un poquitito, ya está ahí preparándola a nuestro operador la tanda, y después se viene Achi Pastrana, el referente arbitral del rugby argentino, con quien queremos tener una nota hace bastante que lo estábamos buscando, así que vamos a la tanda y ya volvemos, y mientras tanto acomodamos. Cumplimos 25 años y lo festejamos junto a ustedes. Ahora en Radio CAD. Todos los viernes desde las 20 y hasta las 23 les llevamos toda la información y la opinión de los protagonistas como desde 1996, comprometidos con la verdad. Rugby Champagne, 25 años de periodismo y pasión por el rugby. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. Consulmed. Clínicas odontológicas por excelencia. Endodoncia, periodoncia, ortodoncia, implantes, coronas, prótesis, blanqueamiento, cirugías, estética, estomatología, odontopediatría, radiología, atención las 24 horas. Consulmed, 30 años generando sonrisas. Encontranos en www.consulmed.com.ar. CEMIC, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. 0800-345-26327. www.andar.org.ar. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-322-72583. www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104. RNMP 1252. Pelotas, botines, indumentaria, protección, equipamiento, bolsos, pelotas. No busques más, Gilbert Argentina te lo brinda. Encontranos en www.gilbertargentina.com.ar. Walker Sports, rediseñando el rugby, indumentaria pensada en el jugador de rugby. Remeras, buzos, pantalones, camperas. Walker Sports, búscanos en www.walkersport.com.ar. Hernando de Siria y Jorge Sicodicola hacen desde hace 25 temporadas Rugby Champagne Radio. Toda la información, la palabra de los protagonistas y el compromiso de apoyar siempre al rugby argentino. Rugby Champagne, 25 años de periodismo y verdadera pasión por el rugby. Y seguimos aquí en este Rugby Champán. Le agradecemos ya a Achi Pastrana, que está allí. Es raro para nosotros, ¿eh? Parece el de TV
No estamos en el estudio de radio, claro. El hecho de, para los que no nos estaban escuchando y arrancaron a partir de las 21:10, que es en esta nota, lamentablemente hubo un par de casos, no están determinados todavía, pero pueden ser de contacto estrecho de COVID, con lo cual en la radio dejamos nada más que a los auxiliares y nosotros estamos por Zoom tratando de eludir al bicho que sigue haciendo macanas y nos sigue realmente dejando sin mucho rugby. Y más allá de eso, lo más importante, dejando sin algunas vidas que realmente cada vez son más y nos complican. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, volvamos al rugby y queríamos hablar con H hace un tiempo. Tenemos la oportunidad de hacerlo ahora, así que H, el gusto de tenerte en este Rugby Champagne número 896 y gracias por estar ahí. Hola Jorge, hola Hernando, ¿cómo andan? Buenas noches para ustedes. ¿Cómo estás, H? Un gusto tenerte. ¿Cómo andás? Muchas gracias por la invitación. El placer es mío. Por favor. Bueno, no creo, o por lo menos yo no te veo en demasiadas notas. Hay muchas cosas del referato que a veces nos preguntamos con Hernando y hay otras tantas que nos llegan a través del mail y siempre queríamos armar la nota y bueno, se dio en esta semana y yo voy a ser franco y en esta semana hubo un cambio muy importante porque de repente había desaparecido el boli. Y yo le dije a Hachi, y tengo que contarlo, digo, se puede preguntar de todo. Hachi me dijo, pregunten de lo que quieran. Y bueno, y esto es bueno, porque mucha gente que está del otro lado nos preguntaba qué había pasado con Anselmi, que no lo terminaban de entender, que era el árbitro quizás en actividad, con posibilidades de llegar a dirigir en un mundial, y de repente desaparecía. Entendemos que el tema de la UAR debe estar complicado con el tema monetario, porque también sabemos que hubo algunos otros referees que quedaron en el camino. Pero arranco por ahí como para sacarme el problema de encima y te la dejo a vos para que me contestes, Hachi, y después nos metemos más en el tema del juego. Mira, empezaste con... me sumé a la nota con algo que estaba hablando de la pandemia y en realidad creo que toda explicación a muchas cosas que están pasando en el país y en el mundo tienen que ver con esto. No solamente de tema de jugadores, de contratos, creo que cambió el mapa del mundo. Nosotros, a mí me gustaría primero que entienda la gente cómo llega un referee argentino a referiar al máximo nivel. Obviamente para que un referee argentino llegue al máximo nivel, lo primero que tiene que hacer es empezar a referiar, porque si no es referee... Sí, vamos paso a paso, sí, jardín infante, digamos, sí. Exactamente. Después, bueno, con el tiempo transformarse en un referee confiable, que se destaque sobre el resto, y empieza a dirigir primera división en su unión de origen, ya sea Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Rosario, la que sea, y una vez que empieza a dirigir primera, o que de alguna manera se detecta que el referee tiene un potencial distinto al resto, empieza a entrar de alguna manera en el radar de la UAR. Una vez que está en el radar de la UAR, ya empieza a dirigir torneos nacionales, como puede ser el M16, que ojalá este año se pueda jugar, los M18, que son muy divertidos, y obviamente Nacional de Clubes, torneo del interior, intercambios con otras uniones, y a medida que va creciendo, el referee obviamente cada vez empieza a tener más oportunidades. ¿Cómo entraba un referee, cómo daba el salto un referee argentino de Argentina al mundo? Bueno, esto fue cambiando con el tiempo. Te pongo mi caso en particular. Cuando yo refereaba, todavía no, o sea, Argentina no estaba insertado en Sansar. Yo tuve la suerte de en el 2000, si no me equivoco, en el 2010, de tener mi primer contrato profesional con la UAR, también en un momento donde yo viajaba mucho, y por suerte en ese momento tuve la suerte de que me hicieron un contrato, porque la verdad que no podía dibujarla más en el laburo que tenía en ese momento, que si bien me bancaban, cada vez me ausentaba más, y después de muchos intercambios con Sudáfrica, con Nueva Zelanda, con Australia, yo estuve 6 meses viviendo en Australia en el 2012, En ese momento lo conocí a Lyndon Bray, que en su momento era el referee manager de Sansar, que dicho sea de paso, a raíz de la pandemia, esa unidad de negocio no existe más. O sea, hoy no hay más referee manager de Sansar tampoco. Lo conocí a él, y después de estar trabajando con él 6 meses, dirigí mi primer partido de Super Rugby en el 2012, que fue en Sudáfrica, Lions contra Rebels de Australia. Que yo siempre me acuerdo, primero pues fue mi primer partido de Super Rugby, era algo para mí inimaginable, porque yo un argentino en el Super Rugby era como algo muy, muy, muy loco, porque Argentina no jugaba en ese momento, y además fue el último partido de Stephen Mortlock, para mí uno de los grandes jugadores que tuvo Australia.
Y una vez que entras a Super Rugby, bueno, ahí sí, de alguna manera ya te empiezan a llamar de rugby internacional, en menor de 20, World Trophy, Seven, y demás. Llega la pandemia y cambió el mundo. O sea, nosotros hoy Argentina, al no tener Super Rugby, y esto hago un paralelismo con los jugadores, nosotros teníamos, nuestro torneo más importante era el Super Rugby. Nuestra vidriera, nuestra forma de llegar al retrato internacional era el Super Rugby. Al dejar de existir el Super Rugby, nos cambió el mapa. De hecho, todavía estamos tratando de diseñar qué camino tiene que hacer un referee argentino para llegar al siguiente nivel. Ah, antes... le cambió el mapa a los referees, le cambió el mapa a la UAR. Vos fíjate lo que pasó con los jugadores. O sea, le cambió el mapa al mundo del rugby y a la UAR lo agarró. Quizás, yo digo que la UAR estaba confiado con el tema del Super Rugby y lo hemos escrito, y que capaz que no había un plan B esperando una cosa así. Nadie esperaba el COVID. La realidad es esa. Entonces, ahí es donde vos te das cuenta que pasó, y no toco solo el tema de los referees, pasó en general. El hecho de que los jugadores hayan tenido que ir todos, queda Ortega de eso solo, del equipo titular ante Crusaders, y justo hace un ratito le preguntaba al huevo, hace ruido también, y claro, es volver a empezar. La realidad es que todo lo que creciste en los últimos 10, 15 años, vos me hablaste recién de tu partido en el Super Rugby de 2010, o de 2011. 12. Bueno, pasaron 10, te quiero decir, hace 10 años que viene creciendo Argentina a un gran nivel. Se insertó en la elite del rugby mundial, por decirlo de alguna forma. No nos fue bien en Japón, ok, pero Argentina está haciendo un gran trabajo que este COVID, lamentablemente, nos tira abajo, y ahí no es que lo tira abajo Argentina. Por eso te digo, no es solo el tema de los referees. A la UAR creo que la golpeó mucho, y no solo a la UAR, a todo el mundo. Pero bueno, vuelvo al tema del referee, si podés continuar. Y lamentablemente el referato no fue ajeno a esto que pasó. Nosotros teníamos todo un plan desarrollado para que un montón de referees puedan tener oportunidades en el Super Rugby a futuro. Hoy tenemos a dos referees que están muy bien encaminados, que son Schneider y Jauri Rivero, con mucho por recorrer y mucho por crecer, pero ahora lamentablemente les va a faltar el salto. A ver, la realidad es que el salto del rugby amateur al profesionalismo es enorme. Enorme, claro. Es enorme. Yo el otro día me pasó una anécdota espectacular, lo escuchaba a Sebastián Domínguez en un programa de tele contando su experiencia en la selección, y le preguntaron si estaba enojado con Sabela, y él decía que no, que él sentía que Vélez era el mejor de todos, jugaba con ese momento con Otamendi, y Central es un que no los pasaba a nadie, que él sentía que era muy bueno para el rugby, para el fútbol local, sentía que era muy bueno para el fútbol sudamericano, pero que cuando llegó al seleccionado, hicieron fútbol reducido y tuvo que marcar a Messi, él decía, no vi la pelota, y no me dio para el siguiente nivel. O sea, y esto, ¿por qué lo cuento? Porque el paralelismo para mí es el mismo, el salto del referato nacional al referato internacional es muy grande. ¿Y por qué digo esto? Porque los sudafricanos, los neozelandeses, los australianos, los franceses, los ingleses, están acostumbrados a tener todos los fines de semana competencia. Claro, claro. Ellos referían todos los fines de semana, no sé, Chief Crusaders, Chief Hurricanes, Rebels contra Force, Waratahs, Racing Metro contra Racing de París, perdón, contra Stade Francés. Sí, o sea, todos los fines de semana. Y si no es eso, y si vas al Pro de 2 o vas a la División 3 de Francia, también es súper competitivo. Y hoy la realidad, al quedarnos sin competencia, nos cambió el mapa, nos cambió la... Entonces ahora sí tenemos que empezar Eso lo complica a Argentina, y me fui del tema del boli escuchándote cómo va creciendo uno en el... hasta llegar, ¿no? Y me lo nombraste a Damián y me lo nombraste a Jauri, que entiendo que son los dos potencialmente los que venían después de boli para llegar. Pero el COVID tuvo que ver con que boli no pueda tener... Ahora entró Slar, por lo que estamos viendo, tiene la chance de poder dirigir en Slar, que me parece que lo dijiste hace un ratito. Es lo único que nos quedó, lo hablábamos con el huevo hace un rato. No va a haber más Jaguares en Super Rugby, es la mejor competencia. Jorge, ojalá el día de mañana salga una competencia para un equipo argentino, léase, no sé... o Carrie Cup en Sudáfrica. Sí, o sea, nosotros, que pueda ir a dirigir un argentino. Claro, cuando estaban los Pampas 15, yo estuve 50 días conviviendo con ellos, que fue justo el año que salieron campeones en Pochestrum. Después el Bori también estuvo conviviendo refiriendo a Sudáfrica con los Pampas, Pali y Luca también. O sea, pero bueno, hoy de vuelta tenemos que pensar
Sí, va a ser más difícil para tanto para Toto como para Damián, que son los que estaban creciendo. Sí, va a ser más difícil. No, escuchándote, Achi, te corto ahí. ¿Es muy difícil que llegue ahora entonces un árbitro argentino al Mundial de Francia? Déjame completar una. Pará, porque esta es importante. Porque había un plan estratégico que decíamos, en vez de ser un juez de estar en la terna, o entre los cuatro, que un juez argentino dirija en Francia, ¿te acordás? Había como un plan, y venía el desarrollo como sí, para que se diera. Esto cortó todo. Totalmente. El plan que se diseñó era tener un asistente en Francia para que en el 2027 tengamos un referí. Perfecto. Hoy la realidad es que, a ver, tengo una excelente relación con el nuevo referee manager de Francia, de World Rugby, que es Joel Such, un tipo que es sumamente franco con nosotros, y sabemos que va a ser más complicado. Claro. Porque hoy la realidad es que nuestra vidriera, que era Sansar, o por lo menos, a ver, el año que viene vuelve Super Rugby, y ojalá, y podamos de vuelta... Podamos estar, claro. Exactamente. Hoy tenemos que pensar en tener un referee refereando en Sudáfrica 40 días, que pueda hacer coaching, que lo vean. A ver, Sudáfrica, como puede ser Nueva Zelanda, como puede ser... Sí. Australia o Europa, eso es. Lo tenemos que volver un poco a lo que tuve que hacer yo en su momento. Te pasó a vos. Claro, exactamente. Es arrancar de. Acá era acompañar a la franquicia, era acompañar a la franquicia, sí, acompañar sí, el sí, desarrollo sí. del rugby, con el arbitraje también, era todo un conjunto. Exactamente. ¿Cómo queda ahora el rugby argentino para empezar después de la pandemia, de acuerdo a lo que me está diciendo? Retrocedió, es como el juego de la Boca, retrocedimos 20 casi cero. Y queda, por supuesto, el volver a empezar, que hablábamos recién con el huevo, para Jaguar 15. ¿Y qué pensás que esta reestructuración, cómo queda Argentina ahí y cómo está conformada? Porque esto nos lo preguntaron varias veces y mucha gente no lo sabe, y está bueno que vos te sacabas. ¿Cómo está conformada el área de referato de la UAR ahora? Y ahí te la largo como para que sigamos sacando preguntas que me anoté, algunas de las que me fueron mandando. Primero, con el tema del juego o del referato, me parece que el ASLAR es una muy buena oportunidad. Ese nivel superior al rugby doméstico y un paso intermedio con el rugby sumamente profesional. Creo que es el mismo camino. A ver, es imposible que el referato no vaya a la mano del juego. Nosotros tenemos que pensar en el referato como el juego. Y hoy el ASLAR es un accidente. Hoy que haya referees argentinos en el ASLAR es buenísimo. Más allá del torneo en sí, porque van a vivir 2 meses como profesionales, conviviendo con jugadores, con entrenadores, refereando rugby profesional, teniendo temeo todos los fines de semana. Acá no tenemos temeo todos los fines de semana. Claro. Por eso yo siempre digo que el salto es muy grande. Uh-huh. Y el salto, y también esta realidad, la barrera del idioma, también es importante. Nosotros podemos hablar muy bien inglés, pero una cosa es hablar muy bien inglés y otra cosa es estar en una cancha con 160 revoluciones por minuto y que venga un neozelandés que tiene el acento más cerrado del mundo y que te quiera preguntar algo y vos decís, ¿qué me está queriendo decir? Claro, ¿qué dice? Claro. Sí, pero probablemente son cosas que nos cuesta y que tenemos que trabajar y que tenemos que todavía crecer. ¿Y cómo quedó la estructura de la UAR? Yo estoy liderando el área, soy el responsable de referato de la UAR y hoy la única persona que trabaja conmigo dentro del staff es el Mono Sánchez Ruiz. Claro. Que hoy, por cómo está dado el año y todo lo que estamos pensando o planificando para este año, está más encargado de la parte de capacitación más que nada, porque es donde tenemos que trabajar mucho, primero para formar mejor a nuestros referees, y segundo, para captar más referees, que es un tema que tenemos que... Sí, siempre, desde hace mucho siempre, tiempo, sí. Claro. Y después tenemos mucha gente en las uniones, después tenemos un referente regional en cada una de las regiones, que esto también es como el juego, nuestro modelo de gestión es muy parecido al juego, pero es gente amateur, es gente que por pasión al referato, por pasión a esto que referato es algo difícil de entender, porque cuando uno se mete adentro nos apasiona mucho, nos ayuda mucho trabajando en las regiones y en las uniones, porque si no es imposible que tengamos ojo en todas las regiones. Entonces hoy los referentes regionales nos dicen, Chachi, mira, hay un referee en Córdoba, que tiene 23 años, es jugador, entonces ahí es donde empieza a estar en radar y lo empezamos a seguir. Lo tocaste a Córdoba y me acordé de Mancuso, pero bueno, otro de los que tampoco entendía, porque había hecho un muy buen laburo, Javier es, primero es una persona excelente. Yo cuando firmé mi primer contrato, lo firmé con Javier. Compartí muchísimas cosas con él, le tengo un aprecio enorme, pero bueno, lamentablemente, de vuelta, la pandemia cambió todo. Y nada, no, que no hay otra forma de entender lo que está pasando sin el contexto de la pandemia.
Complicado, complicado. ¿Sabés que me viene a la cabeza? Y de verte en la urba, te lo decía el otro día, qué foto ponemos, después, bueno, para las placas buscamos otra, pero me acuerdo del arbitraje urba y me acuerdo de que, lo dijiste recién, es complicado el referato en sí para sumar, no es fácil conseguir referir. Y me vino a la cabeza también, lo hablamos con Armando alguna vez porque íbamos a ver los partidos juveniles y veíamos a algunos referees pasados de kilo para dirigir los juveniles, cuando estaba Arurba todavía, que hoy ya no existe más, sirvió, me vas a decir estoy en la UAR, pero estuviste en la Urba, sirvió el cambio de limpiar, por decir de alguna forma, Arurba y de modernizar o achicar la edad de los referees. ¿Se notó eso? Y hoy por hoy, saquemos la pandemia del medio, ¿hay un desarrollo a partir de ahí? Vemos que van más referees, porque me lo nombraste a Jauri, ya lo tenía, y me lo nombraste a Damián. Quizás seguramente vos debes tener en el radar mucho más de lo que tenemos nosotros, porque los venís siguiendo, pero ¿sirvió? ¿Hay más? Después se queda este nombre, los referees que están en el radar. Eso es bueno, así vamos siguiéndolo nosotros también. Creemos que... Mira, yo te voy a hablar desde los números, porque si no va a ser una opinión, y la verdad que mi opinión, obviamente, yo fui parte del cambio, con lo cual te voy a decir siempre que sí. Cuando yo entré en la urba en el 2015, había 175 referees fichados. Cuando me fui en el 2019, que entré a la UAR, había más de 500. No. Y se bajó el promedio de edad 15 mucho. Años, 15 años más o menos. Sin acuerdos. Y te pongo el caso de Jauri, que fue el último referee que refirió una final de la urba en 2019, porque en el 20 no hubo. Referí una final con 24 años. Cuando entré a la urba en 2015 tenía 20-21, refería para intermedia y tenía un perfil y un potencial espectacular, y dijimos, este es uno de los tipos que tiene que referir primera. Obviamente hizo un proceso de referir grupo 4, grupo 3, grupo 2, y después se afianzó en top 12, y la verdad que en el medio se mandó mil y una, pero que es parte también del proceso, claro, equivocarse. Claro. Sí, tenés que aprender, lógico. Equivocarse, levantar la mano, pedir perdón y volver a empezar. Es algo lógico. Sí, tenemos que tener paciencia. El proceso de referato de crecimiento del referee es mucho más lento que el de los jugadores, por una cuestión lógica, porque es uno y el jugador siempre está acompañado. Un jugador de 18 años, y yo siempre pongo el mismo ejemplo, cuando me preguntan en las uniones, le digo, si vos tenés un jugador en tu equipo de 18 años, que es bueno, ¿dónde juega? Dicen en primera. Esto es lo mismo, vos tenés un referee bueno de 20, 21 años, pónganlo en primera y que se equivoque. Sí, foguealo. Exactamente, equivocarse es parte del proceso. A ver, obviamente en el medio había mucha gente que estaba hace muchos años y entiendo perfecto que haya habido enojos, que haya habido gente que incluso lo tomó como algo personal. Yo siempre, en el lugar donde trabajo, trato de pensar qué es lo mejor para el lugar donde estoy, en su momento en la urba y hoy en la UAR. Pero bueno, nada, entiendo también que estos lugares de privilegio muchas veces generan este tipo de rispideces. Pero nada, yo creo que el cambio fue buenísimo y, a ver, no inventamos nada. Seguimos un modelo que funcionó en otras partes del mundo, la forma de entrenar, la forma de coachear, la forma de hacer evaluaciones. Y hoy tenemos un panel de referees de 10, 15 referees que están en el radar, de menos de 25 o 26 años. Ah, eso está. ¿Ves? Eso no tenemos. Muchas veces nos preguntamos esas cosas desde el programa mismo. Antes íbamos mucho más a la cancha a ver urba con Hernando, hoy quizás estamos más adentro y nos perdemos estas cosas, y sí, vemos siempre los mismos referees. Esto es como cuando estaba De Luca, padre, o te hablo de la época de Tano Ciarrochi, y siempre veíamos a los mismos referees, y después vimos cómo fueron cambiando los referees, y hoy la realidad es que, por eso te preguntaba, no sé si se puede dar nombres o no, porque me imagino que debe haber un ranking, pero por eso te preguntaba cuál había sido el cambio y cuánta sangre nueva viene marchando, por decir así. Ya te los nombres, pero una cosa para mí del cambio que fue muy interesante fue, nosotros tratamos de trabajar sobre paneles estables. Entonces, había un grupo de 8 o 9 referees que eran los que dirigían top 12. Y es la única forma de crecer. Generar la competencia hace que los referees mejoren. Si un referee referiaba un día a grupo top 12, el otro día referiaba a grupo 4, grupo 3, también los jugadores no los conocían. Entonces, ahora lo que se hizo fue generar paneles más estables, más chicos, donde, y después obviamente la competencia interna crecía, porque para crecer era más complicado todavía, con mucha más exigencia también desde la parte física,
hoy con mediciones antropométricas, o no me sale bien el nombre, sí, con nutricionista también cada 15 días, es mucho más exigente. Y me hablaste de nombres, te puedo nombrar, bueno, Damián Schneider, obviamente, y yo voy a anotar alguno. A ver, sí, esos dos los tengo y los vengo siguiendo, aparte. Bueno, en Córdoba está Esteban Filipanix, que está hoy también en la Star, con Tomás Bertaza. Después hay Agustín Monge de Rosario, Federico Solar, un chico de Corrientes que también lo descubrió de alguna manera el sistema, que tiene un perfil buenísimo, y también estamos trabajando para darle más competencia. Obviamente todo esto, de vuelta, la pandemia complicó todo, pero para que pueda salir un poco y pueda recorrer un poco más el país, dirigiendo también, saliendo un poco de su ámbito, porque él es de Corrientes y el rugby regional tiene 2-3 partidos por... O sea, son pocos equipos a los que referimos. ¿Y ahí qué haces, Achi? ¿Cómo entrena ese referee? Y, por supuesto, no saquemos el COVID, porque el COVID nos cortó todo, pero ¿cómo entrenaba ese referee en Corrientes? ¿Hay una persona que se dedica a él o no? ¿O se lo larga al ruedo? Tiene muy pocos partidos, a eso voy. No sé si me explico nosotros, bien. Nosotros, obviamente, bueno, esto de los referentes regionales, un poco bajamos la línea para que ellos después coachen, y después nosotros, el staff guard, viajamos mucho también a verlos, y si no, también los traemos a los referees o a Buenos Aires, a Rosario, a Córdoba, a Tucumán. Lo bueno es que cada unión tiene su idiosincrasia y está bueno que el referee pase por todas esas etapas. Después, no sé, está Gonzalo Dachaval, que tiene 23, 24 años, un chico de Newman. Simón Larrubia, un chico del CASI, que también tiene muy buen perfil. Te puedo nombrar muchísimos referees, pero la verdad que así lo que se me ocurre rápido. Martín Córdoba, que de alguna manera había sido seleccionado por Sansar para entrar dentro de un grupo de aprendizaje, o un grupo de referees de aprendizaje. Bueno, con todo esto quedó un poco también desamparado. Pero lo habían visto. Sí, y bueno, lamentablemente no pudo viajar a la SLAR porque tiene un trabajo muy bueno y no podía dejar su trabajo dos meses. Un chico de San Martín también, que también tiene muy buen perfil. Nada, hay más, pero bueno, te nombré algunos nada más. Achi, el circuito, en condiciones normales, ¿el circuito mundial de Seven era una opción también de desarrollo para los árbitros? Sí, sigue siendo. Y creo que ahora, con todo esto, va a tomar más fuerza. Porque antes teníamos como dos caminos. El Seven, obviamente, que si bien es otro deporte o es otra modalidad de rugby, te da referiar en estadios con 40.000 personas, con 50.000 personas. La verdad que es espectacular vivir el ambiente del Seven, con equipos referías a Nueva Zelanda, Australia, Fiji. Sí. Viajas por el mundo y sin duda que te entrena unas habilidades, sobre todo de cómo referir el tackle, el post-tackle y demás. Sin duda, de hecho, bueno, ahora Damián está terminando su etapa en el circuito de Seven, y la idea que estamos ahora definiendo con World Rugby es que Neuwen Jaure-Levero siga los 4 años siguientes después de Tokio, que nada, estamos esperando que nos confirmen que los dos van a Tokio. Que se juegan y que vayan. Sí, sería espectacular. Que sería la primera vez que van dos referees a un juego olímpico, con lo cual sería para nosotros muy importante. Sí. Te doy vuelta a la página porque, claro, tengo, mirá, no menos de 10 mensajes, porque, claro, estamos nada más con los hombres, y me dicen, ¿y del rugby femenino qué? Y tengo que preguntar, porque el rugby femenino, la tengo a Nerea Liboni dando vuelta en la cabeza, pero quiero saber más del rugby femenino. ¿Cómo está el rugby femenino, Achi? Mira, el rugby femenino, la verdad que en el interior del país es increíble la cantidad de referees. Sí, lo vimos eso. Hacemos en recorriendo clubes, nos damos cuenta la fuerza que tienen, no solo en los equipos, sino también en las dirigentes. Y bueno, lo del referato. Impresionante cómo creció el rugby femenino en el mundo. Y bueno, y hoy está Nerea Liboni, que es de San Luis, está muy bien posicionada. Bueno, de vuelta, todo lo que pasó con la pandemia en el 2020, teníamos un año programado para que Nerea empiece a referiar a la par de los hombres. Era un desafío muy grande porque queríamos meterla a referiar el M16, el M18. Eso está buenísimo. Que estaba buenísimo porque ella va a crecer mucho. Nerea tenía un pasaje sacado para ir a Stellenbosch, que había sido seleccionada por World Rugby. Obviamente sigue estando en el radar. La idea es que ojalá pueda participar de algún circuito de Seven y con el tiempo pueda crecer también en el 15, que es acá un poco lo que más cuesta. Pero Nerea está muy bien posicionada. Después hay una chica también, Brenda Camacho. También está Nadia
Nadia, que es de Bahía Blanca. Brenda Camacho me la nombraron, Nadia no, pero Brenda Camacho la tengo anotada incluso. Nadia Ferenc, desde Bahía. Nada, son. Y te juro que yo admiro a las mujeres en el referato, bueno, en el rugby sobre todo, mucho, sí, pero más sí, en el referato, sí, que es lo que me compete a mí, por la pasión que le ponen. Te diría que hasta más que los hombres, porque la pelea mucho más. La tenemos a Lauriana Papaterra trabajando con nosotros. Lauriana tocó. La conocemos, sí, sí. Te digo que el tema, estamos haciendo en Rugby Champagne TV un bloque de rugby femenino y la pasión que le ponen, lo que decís vos, es realmente elogiable. Pero bien, vemos con Hernando, bien de pasión, bien de voluntariado. Exacto. Sin ganar un mango, vos te das cuenta que van por el amor al rugby y por el amor al deporte. Bueno, y más allá de la pasión, creció mucho a nivel técnico también. Muchísimo. Entonces, eso es importante. Nuestro plan de trabajo, nuestro objetivo es meterla con los hombres porque es donde van a... Bueno, es un poco lo que hizo Alhambra en España. Alhambra creció cuando empezó a referiar hombres. Obviamente, sin dejar de referiar mujeres porque está buenísimo, pero sí la velocidad que te da el rugby masculino. Y nada, y ojalá este año podamos llevar a cabo las cosas que tenemos planeada para... Y tenemos un plantel de, te diría que 10, 12 mujeres que ya están en el radar nuestro. Y ahora que, bueno, el lunes empieza un curso de nivel inicial que la primera vez va a ser en simultáneo en todo el país. Es impresionante la cantidad de mujeres que se anotaron. Mirá qué bien. Impresionante. Estoy mirando el reloj y vos sabés que ahora, al no estar en la radio, me mandan mensajes, se me mezclan los mensajes de la gente que quiere saber y que quieren preguntar y los de nuestro grupo que dice, che, te estás pasando, pero Hachi no lo tenemos todos los días, así que aguántenme. Vamos a meter una más cada uno, si te parece, y cerramos, porque sí, me estoy pasando y tenemos una llamada que hay que establecer con Salta, que hay un tema bastante picante con el tema de la dirigencia, y vamos a dejarte. No sé, Nacho, si tenés alguna voz, y yo le hago el cierre, o yo tengo una que siempre, porque dijiste recién lo del 2010, y siempre hay referees que uno los tiene en el radar. A vos te teníamos en el radar, los periodistas. Nosotros estábamos en La Nación en esa época, y sabíamos dónde iba cada uno, seguíamos a dónde iba Frecia, a dónde iba dónde iba. Y de repente fuiste al Super Rugby, que lo dijiste recién, 2010, 2011. Y después de ahí, ¿qué pasó? ¿Por qué fuiste a la dirigencia y no seguiste? ¿Por qué no estás en un mundial? Sos joven, ¿qué edad tenés aquí? 41. Bueno, ahora sí, pero en el medio podías haber llegado quizás a además, con 41 hoy podés dirigir tranquilamente. Sí, pero mira, cuando... Esto es personal, es una pregunta que me quedó siempre y que te tengo ahora y digo, bueno, la largo. 100% y no tengo ningún problema en contestarla. Cuando vos dejás de tener objetivos, es como... Yo siempre me entrené para tener un objetivo muy claro y cuando dejé de ser parte del panel de Super Rugby, obviamente... En ese momento, si estabas afuera de Super Rugby, quedabas afuera de World Rugby. Claro, claro. Ahora es igual, ahora no podés estar en World Rugby si no sos parte de, bueno, o hasta el año pasado, si no sos parte de Sansar. Y al dejar de ser parte de Sansar, obviamente dejaba de ser parte de World Rugby. Y por otro lado, creía también que al no tener más objetivos o no tener más posibilidades, también creía importante dejar el lugar a otros. Como decís vos, tranquilamente puedo haber seguido refiriendo con 35 años y seguramente siendo competitivo, pero también entendía que era lugar para que otros chicos puedan hacer su carrera. Y un poco la anécdota que te contaba de Seba Domínguez, un poco con el tiempo después de mucho procesarlo, también lo entiendo. Yo también no estaba preparado para referir en ese nivel. Sí me sentía que era buen referee, y eso no lo voy a negar, y me sentía reconocido y querido y odiado, ¿viste cómo son los referees? No, sí, eso es... Pero es más, ahora la cerramos con esta. Terminá, porque ahora que dijiste querido de Vidal, vemos algunas cosas que antes no veíamos en las canchas para con los referees. El respeto al referee cambió mucho y ojalá que podamos volver. Todo el tiempo pasado fue mejor, decimos los viejos, y los jóvenes dicen todo cambia, pero vemos que hay veces que, ahora no hubo torneo, pero que hay veces que la gente se saca con el referee y que no pasaba eso hace 20 años. Para mí, termino lo que estaba contando antes. Nada, y obviamente, vos mirás a los referees, vos recién decías, son siempre los mismos. Si vos mirás los últimos mundiales y te fijás bien, los referees, no los asistentes, los referees, son de Inglaterra, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia, Francia, Irlanda, y no hay más. ¿Hace cuánto no hay un escocés? ¿Hace cuánto no hay un argentino? ¿Hace cuánto no hay un italiano? Italiano, sí. Recién ahora refirió un escocés, el Seis Naciones, después de
de 15 años más o menos. Y hay un porqué. El salto no es fácil. Entonces, la diferencia que tenemos, hay que trabajar el doble para llegar a ese nivel. ¿Y política tiene que ver también ahí, Hachi, o no? Sí, tiene que ver política, pero más allá de la política, tiene que ver la competencia. Ok, bueno. Y de vuelta. No, los países que nombraste, ¿no? Me quedó. Sí, pero son los mejores. Claro, sí, porque tienen más competencia y porque bueno, dirigen sí. más, juegan más. Y ahora que se fue Nigel Owens, hay que ver si hay algún galés también. Claro, claro. No es tan fácil. Entonces, yo siempre, eso te decía, yo sentía que era bueno, pero hoy, después de 5 años, y fue doloroso, lo sufrí un montón haber quedado afuera, y sí, tal vez me faltaba un plus para llegar a ese nivel. Está bien, bueno, me sirvió para saber qué había pasado. Viste que a veces que vos te quedás con espina. Y la última, te la dejo a vos, Nacho, y insertá esta del respeto, que me parece que tiene que ver con un tema de educación, que en el rugby se mantiene bastante, pero que no es sencillo. Sí, sí. Yo quería preguntarle a Hachi, para cerrar, ¿cómo pensás la vuelta desde tu lugar, desde la Unión Argentina de Rugby, lo duro que será volver? ¿Cómo lo pensás desde tu lugar, desde tu área? Mira, para mí hoy la prioridad número uno es la seguridad de los jugadores. Uh-huh. Un año y medio casi sin jugar es un montón de tiempo, lo vemos en las lesiones prolongadas, y hoy todo lo que hablamos con los referees de todas las provincias es mucho foco en la seguridad de los jugadores, mucho foco en el juego sucio y todo lo demás que sea progresivo. Porque si no ponemos foco en las lesiones, me parece que se nos... También por la ansiedad, muchos jugadores, y también le pasa a los referees, esa ansiedad por volver a jugar, si no la manejamos del referato va a ser muy complicado. ¿Tuviste que ver entonces también en el tema del tirasacá? ¿Estuviste ahí con Rugby Seguro y todo? El mono está dentro del panel de Rugby Seguro, pero apoyo la medida 100%. De hecho, el otro día estaba en Hindú hablando con Pablo Gen, que es el entrenador de Scrum de Hindú, y Pablo me decía, estoy 100% de acuerdo. Si yo hoy meto a un chico de 18 años a jugar con un Scrum normal, en 2 semanas no juega más. Claro. Sí, acá hubo opiniones muy encontradas. Bueno, sin ir más lejos, estuvimos a 6 hoy en el programa. Yo creo que hay que diferenciar mucho el profesional del amateur, y el mayor, el top 12 quizás, al de grupo, sin menospreciar a nadie, ¿no? Desarrollo o juveniles. Es abismal la diferencia. Igual para mí lo importante no es que el Scrum se termina. O sea, ahí va a volver. Ojalá cuando empiece el torneo, por lo menos de la Urban, el 10 de abril o el 17, el Scrum ya se está empujando. Claro, y en el interior pasa lo mismo. Es un periodo de adaptación, y aparte, Jorge, entrenas lunes, martes, jueves en el club, haces scrum 40 minutos. En un partido tenés 10, 12 scrums. Me parece que está bueno el proceso de adaptación para que los jugadores se sigan preparando bien, para que el día que se libere puedan realmente estar mejor preparados. Lo hablamos en el programa de televisión, nosotros no somos especialistas en scrum, y hay que escuchar a los especialistas. Ahora, no, por eso, teniéndote a vos acá, está bien, pero el referee tiene mucho que ver también. Creo que alguna vez lo dijimos, y sé que me estoy yendo y se están acordando de la familia. Años A, poco pelo, el scrum era pará y se dejaba de empujar. Fue cambiando todo, y creo que también fue cambiando... la lealtad, decís vos. Exactamente. La lealtad en el juego tiene mucho que ver para que el scrum no tenga problemas. Y después sí, hablemos de todo lo demás. Por eso yo digo, lo de tira-saca sirve después de un año y medio sin jugar, o un año sin jugar, pero el tipo que está metido en el scrum, y el que sigue entrenando, porque mucha gente siguió entrenándolo, se enojó. Y ni una cosa ni la otra. Busquemos la vuelta para que se pueda volver a jugar y que en breve se pueda empujar. Jorge, sí, soy muy autocrítico, porque lo hacemos es en seguir capacitando a los referees. Lo hacemos un montón, de hecho, durante pandemia tuvimos charlas con Mario Ledesma y con un montón de referentes de scrum. Tenemos que seguir trabajando porque no es fácil referir scrum. Claro. Se hizo mucho, pero hay que hacer mucho más para que el mensaje sea claro. Y cierro con el tema de la gente que grita. Sí, la verdad que es triste la realidad social que estamos viviendo y cómo la gente se saca con los referees. Pero yo siempre digo lo mismo. Cuando me gritaban a mí, yo no lo tomaba como algo personal, sino con la figura del referee. Pero bueno, nada. Está claro, la sociedad cambió. Sí, ojalá que vuelva a lo anterior y que el rugby, que fue pionero, pueda hacer el shh al tipo que le está invitando o apartarlo. Mucho va a depender de nosotros, de todo lo que estemos en una cancha, para hacer callar al tipo que... Sí, me ha pasado. Me parece que y se enojan. Sí. Pero bueno, Hachi, que es verdad. Tiene que haber un cambio. Sin duda. El agradecimiento de Rugby Jambán por tenerte. Esperemos placer, que, Hachi, que, eh.
podamos hacerlo más seguido. Gracias. Y bueno, fue un ping-pong que me parece que sirvió en general, porque mucha gente pregunta por el tema del referato. Y bueno, ojalá, así como nos gustó a nosotros, le haya servido al que está del otro lado, en este caso, hoy a través del Zoom y la radio. Medio raro, pero bueno, no nos quedó otra vía que hacer el programa. Estábamos comprometidos. Le agradecemos a la gente de la Confederación Argentina de Deporte que nos está dando una mano muy grande. Y es lo que hay. Si nosotros también nos tenemos que cuidar. Si está alguien con posibilidades de tener COVID, no fuimos a la radio, dejamos que la manejen solo los operadores y alguna persona de la producción nuestra que gracias a Dios ya está vacunado, y tratamos de meterle fichas al programa, que sabemos que lo ve mucha gente. Gracias a ustedes, y todavía están a tiempo para inscribirse en el curso de referato que empieza el lunes. Por favor, ustedes y todos los que están escuchando en las redes de la UAR la UAR y en la página web van a encontrar cómo inscribirse. Está buenísimo, ya tenemos más de 910 inscritos, así que... Está muy bueno, entonces. Pasarle el chivo para ver dónde se pueden inscribir. Sé que a veces hay algunos que te preguntan, así que decí. Dale, en las redes sociales de la UAR, en Instagram o en la página web, hay un formulario que te lleva a inscribirse, y después el referente de cada región se va a contactar para contarle cómo sigue. Eso sería un problema, ¿eh? Porque con la idea de justicia que tengo, tendríamos, y en una de esas terminan 10 y 10, no sé lo que pasaría, así que dejémoslo ahí. Hachi, gracias, y vamos a la tanda y nos estamos reencontrando. Muy amable por la nota. Gracias, Hachi. Abrazo grande. Buenas noches, abrazo a ustedes. Seguimos nosotros en Rugby Champagne, nos pasamos, ya sé, José Luis, ya sé, Hachita, ya sé, Maningolo, nos pasamos, ahora vamos, pero nos vamos a ir a Salta. Valió la pena, ¿eh? Valió la pena, linda nota. Y ahora vamos con la tanda corta y nos vamos a ir a Salta. Todos los viernes, desde las 20 y hasta las 23, vas a poder vivir en Radio CAD 3 horas a puro rugby. Información, notas, opinión y todo lo que querés saber, como solo el equipo de Rugby Champagne te lo puede contar. Desde hace 25 años somos tu mejor opción. Periodismo con pasión y sin obsecuencia. Rugby Champagne. 25 años de pasión por el rugby. CEMIC, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno. Consulmed, clínicas odontológicas por excelencia. Endodoncia, periodoncia, ortodoncia, implantes, coronas, prótesis, blanqueamiento, cirugías, estética, estomatología, odontopediatría, radiología, atención las 24 horas. ConsulMed, 30 años generando sonrisas. Encontranos en www.consulmed.com.ar. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. Sándwiches de miga, servicios de lunch y todo lo que buscas con un sabor diferente. Para disfrutar en familia o con amigos, los productos de la fábrica son siempre ricos y frescos. Entérate más en www.lafabrica.com.ar o llamando al 0810-222-8333. La Fábrica. Compartí algo rico. La Cocinera. Vení a comer como en casa. Milanesas XXG gigantes, pastas para compartir, lomos, pollo, bondiola, bife de chorizo, picadas, gaseosas con recarga gratis, postres caseros y cafetería. Corbalán 182 Villarurocava. Llamanos al 2097-8210. O al 11-39-33-56-35. Por WhatsApp al 11-39-33-56-35. O búscanos en Instagram @lacocineraok. O en Facebook, La Cocinera Villaluro. TMT15. Desde 1991, diseñando la indumentaria para tu equipo de rugby o atletas en general. Conocemos las necesidades de los jugadores porque jugamos y disfrutamos de este deporte con la misma pasión que vos. www.tramontana.com.ar o hace tu pedido al WhatsApp +549 221 639
3534. Cumplimos en este 2021 25 años y, como decimos siempre, en donde haya una pelota de rugby, alguien saltando en el line o empujando en el scrum, allí, justamente allí, habrá alguien de Rugby Champán para contártelo. Ahora en Radio CAB, todos los viernes de 20 a 23, como desde hace 25 años. Escuchá Rugby Champán Radio. Periodismo y pasión por el rugby. Seguimos nosotros aquí en Rugby Champán y nos vamos a trasladar en minutitos nada más a Salta. Sabemos que hay serios problemas en la Unión de Rugby de Salta y bueno, estamos sacando protagonistas. Hemos tenido ya en Rugby Champán TV junto a Hernando la palabra de los abogados de los cuatro clubes con problemas, que bueno, en realidad no fueron con problemas, fueron los que dijeron, muchachos, están contando mal los votos, acá hay algo que está pasando. Después Adolfo Mimesi, quien habría sido presidente en su momento de la Unión de Rugby de Salta, también estuvo con nosotros charlando del tema. Del otro lado, Carlos Martiarena, el presidente de la Unión de Rugby de Salta, tratando de buscarle una solución que hasta ahora no se la encontraron, y como está la situación dada, me parece que no se la van a encontrar. Y tenemos del otro lado de la línea, me dicen, ya conectado a Oscar Muñoz. Oscar Muñoz es un dirigente histórico del Tiro Federal de Salta y hoy es representante de Tartagal ante la Unión de Rugby de Salta, un referente del rugby desde hace más de 35 años. Jugó, entrenó, dirigió y lo tenemos con nosotros para justamente hablar de este tema. Oscar, el gusto de tenerlo en este Rugby Champán, buenas noches. Buenas noches, Jorge, un gusto estar. Bueno, el gusto nuestro, quizás no en el mejor momento, ¿no? Porque lo hemos hablado, sí. Nosotros tratamos de recorrer todo el país y de contar junto a la idea de Hernando en el Recorriendo Clubes qué es lo que pasa con cada uno de los clubes. Pero aquí en Salta el problema pasó a ser, más allá de contar el tema de los clubes, pasó a ser un problema de unión o de la unión con algunos problemas más serios, en el caso de que ya pasó a la justicia, ¿no? Y me gustaría saber su opinión como referente del rugby histórico del Tiro Federal y como representante hoy de Tartagal, uno de esos cuatro clubes que se opusieron a esto que está pasando. Sí, bueno, en definitiva, Jorge, te cuento, la unión en sí no existe, está rota, está totalmente destruida, no nos sentimos representados por la unión de rugby. Hemos perdido identidad como unión de ambas partes. Y bueno, y no es solamente un tema de conteo de votos, es algo que viene de mucho antes. Ha habido un par de personajes que llegaron a la dirigencia, digamos, y metieron un poco la política en el rugby, en la mesa de la unión. Y una cosa fue llevando a la otra y hoy nos encontramos en esta situación, ¿no? Técnicamente teníamos un acuerdo de alternancia en la anterior elección de Carlos Martiarena que no se cumplió y bueno, y venimos de ahí tratando de hacernos escuchar. Lo que pasa que tanto insistir en que cumplamos los acuerdos, no rompamos el rugby, nos sentemos todos en la mesa a dialogar y a discutir, pero a ponernos de acuerdo como debería ser. Bueno, no tenemos respuestas positivas, digamos, ¿no? Y siempre nos salimos por las ramas y, bueno, tuvimos que recurrir a la justicia porque encontramos que, aparte de que no cumplieron los acuerdos, los votos para las elecciones están mal contados, que en definitiva es una cosa anecdótica, los votos pueden estar bien para cualquiera de los dos. Pero bueno, hoy es una manera de devolver la institucionalidad a la unión, esperar que los votos se cuenten, se esclarezca cómo son, y de ahí ver si podemos entre todos volver a construir la magnífica unión de rugby Salta que teníamos, ¿no? ¿Cómo te va, Oscar? El gusto saludarte, Hernando te habla. Esto realmente es un problema grave que puede afectar la institucionalidad de la unión de rugby de Salta. ¿Vos pensás que la justicia puede intervenirla si no se llegan a poner de acuerdo? Mirá, estamos tratando de evitar que la justicia la intervenga. Justamente la semana pasada tuvimos una reunión con la jueza
interviniente, nos pidió un impasse de 15 días, nos dio para ver si podíamos sentarnos en una mesa de diálogo. Nos juntamos los presidentes con el presidente de la Unión, el secretario de la Unión, y resolvimos hacer una reunión técnica para con gente de competencia de los clubes, bueno, para verificar con el estatuto, el sistema de averiguar, que los partidos registrados, y ver si podíamos ponernos de acuerdo en el conteo exacto de los votos. Se realizó la reunión, faltaron un par de cosas que tenían que acercarnos, unas fichas y otros detalles, en una nueva reunión técnica, para luego juntarnos los presidentes a tomar una resolución con respecto a lo que el tema técnico había resuelto. Pero con total sorpresa, en el boletín de esta semana sacan un comunicado que ya nos habían dado las explicaciones, que para ellos era suficiente, y que por un llamado de buena voluntad del presidente de Tigres para con el presidente de la Unión, en el que le pidió que veamos de no ser intransigentes y todo, le había dicho que esto terminaría en la justicia. Obviamente, si no nos ponemos de acuerdo, va a terminar en la justicia, pero estamos tratando de resolverlo entre los presidentes de los clubes y la Unión. Pero a cada acercamiento y a cada gesto obtenemos la misma respuesta. Nos mintieron en la cara, no hicieron el acta en la que fuimos a los presidentes con el presidente de la Unión, donde establecimos cómo sería la reunión técnica. Esa acta todavía no apareció. Sin ninguna acta resolutiva, sacan un comunicado diciendo que las cosas estaban como estaban. En definitiva, a pesar de esto, estamos mandando nota a los presidentes de los clubes nuevamente para una nueva reunión, para juntarnos. Pero también tenemos un grave problema: hay un par de clubes en los que son subcomisiones y nunca nos ponemos de acuerdo entre si la subcomisión tiene que pedir permiso al presidente del club. Y bueno, estamos en un ir y venir que al cual no arribamos a ninguna solución, ¿no? ¿Qué plazo hay, Oscar? ¿Qué plazo hay? Mira, nos dieron 15 días. Nosotros, ahora te vuelvo a repetir, hemos mandado de nuevo, vamos a mandar ahora una nota a los presidentes de los clubes para ver si nos podemos juntar. La idea nuestra es que se resuelva como debería ser, arriba a la mesa de la Unión Rugby Salta. Queremos devolver la institucionalidad a la Unión. Y obviamente, teniendo o no teniendo los votos, queremos que el Consejo siga siendo como viene siendo hasta ahora: un presidente y 5 vocales titulares para cada grupo, digamos, para cada bloque, porque así estamos funcionando. Y esto es lo que ellos no quieren. Ellos quieren poner un presidente y que la mayoría de los vocales titulares, digamos, sean de ellos. Estamos trabados en nimiedades, digamos, que no nos dejan crecer, no nos dejan seguir trabajando. Y bueno, que esperemos que no afecte al juego, porque gracias a Dios el juego no se está viendo involucrado, se están realizando las competencias. Estamos tratando de pasar esto, pero realmente queremos devolver la institucionalidad a la Unión del Rugby Salta. Y estamos trabajando desde nuestro grupo para eso, y vamos a llamar a una nueva reunión de presidentes para ver si lo podemos solucionar. ¿Sabes qué me llama la atención, Oscar? Que uno habla con una parte, otro habla con la otra, y en el medio siempre están esos votos mal contados. Y la realidad es que entiendo que Liceo Pérez, o que es de competencia, y la UAR misma, debería darle un corte a esto, porque si no, esto no se termina más. Y de vuelta, muchos me podrán decir, es un problema la Unión de Rugby de Salta. Bueno, pero la Unión de Rugby de Salta debería... Debería responder a lo que hace la UAR. Y me parece que la justicia... Entiendo también la posición de estos 4 clubes. Si nadie toma el toro por las astas, le están metiendo la mano en el bolsillo y los votos, y no le encuentran la solución, a algún lado hay que ir. Y bueno, y fueron a la justicia. Pero mirá que se han sentado, ¿eh? Lo hemos hablado con Marte Arena. Sí, vamos a intentarlo de vuelta. Ahora, esta semana sacaron un comunicado, por un lado, oficial, esos 4 clubes, o la Unión, por decir así, y por el otro lado, ustedes que dicen, no, así no es, y muestran a las claras que están mal contados. Pero está mal con, mirá, tal es así que la reunión de esta técnica de competencia, quedamos en que iba a ir gente de competencia, que entienda el tema de competencia de cada club,
y nosotros pusimos ese día, dijimos quiénes iban a ir, y el secretario de la Unión iba a llevar gente de competencia de los otros dos clubes, pero no fue así, fueron todo el consejo que quedó, y no llevaron a nadie de competencia, fue el secretario, fue el vicepresidente, fue el que era tesorero, Ramiro García B., pero no llevaron gente de competencia, fue el consejo contra la gente de competencia que nosotros mandamos. No, una reunión técnica, termina la reunión, faltaban, presenta un par de cosas, se dan unos días y al otro día un comunicado diciendo que las cosas son como son. O sea, te vuelvo a repetir, a pesar de todo esto, vamos a llamar a otra reunión de presidentes para tratar de que esto se arregle realmente en la Unión de Rugby de Salta. Mira, yo hace 20 días fui a hablar con el presidente de la Unión de Rugby, a pedirle como un gesto de buena voluntad que paremos las cosas. Le dije, Carlos, vos realmente entiendo tu situación, te considero un hombre de bien, pero debemos darle un corte a esto. Y bueno, él no puede decidir porque está muy dependiente de lo que diga su club. Entonces, es no le podemos dar un corte al tema. Me da la sensación, no, en la Unión, pero cada vez que nos sentamos, no tenemos respuesta, no nos escuchamos, decimos una cosa, hacemos otra. Me da la sensación, Oscar, que no las hacen. Entonces, la verdad que vamos a seguir insistiendo. Tenemos los plazos que nos dio la jueza para tratar de solucionarlo en la mesa de la Unión. Esperamos de ellos la misma voluntad, ¿no? Digo que me da la sensación de que Marte Arena debe estar en una posición difícil. Lo conocemos con Hernando, hemos ido a Salta varias veces. Uh-huh. Y debe estar también con el tema de su club. Lo que no termino de entender es cómo la UAR no toma el toro por las astas para que no llegue a la justicia, porque además esto puede traer un problema penal ilegal, serio, y no me termina de cerrar. Ojalá se pongan de acuerdo. Bueno, mira, nosotros tuvimos las dos partes, un Zoom con gente de la UAR, ¿sí? Estaba Eliseo Pérez. Ajá. Y nos quedamos como 20 días esperando porque él se comprometió a que él iba a hacer un recuento de los partidos, de los torneos que está, que hoy gracias a Dios está todo cargado en el sistema BDWAR. Y pasaron semanas y hablábamos con Marte Arena, vamos a esperar a lo que diga Eliseo, y la verdad que la respuesta nunca llegó. Entonces, como que estábamos solos, nos fuimos y presentamos la denuncia en la justicia para parar la asamblea hasta que sepan el tema de los votos, y así estamos. O sea, la respuesta no la podemos tener, no nos podemos poner de acuerdo, decimos que vamos a hacer una cosa, hacen otra. Y va a terminar mal, porque esto, la voluntad tiene que ser de los dos lados, porque vemos que de un lado tiran de la piola y del otro lo mismo. Nosotros en el programa del lunes ya les vamos anticipando que vamos a seguir con este tema. Sí. En el programa de televisión seguramente saldrá algún otro de los presidentes de los clubes. Yo creo que hay que hacerlo visible para que trate la UAR de ponerle fin a esto y no llegar a la justicia, que me parece, por lo que estoy escuchando los abogados, que puede ser... No, pero puede ser peor hasta para la UAR. Sí, sí. Ojalá que no. Oscar, el gusto de tenerte en este Rugby Champán, porque ya pasadita a las 10 tengo que meter la tanda. El agradecimiento de poder escucharte desde allí, desde Salta, y desde aquí, desde Buenos Aires, desde nuestro programa, con todas las ganas de que esto se solucione. Esperando que se solucione. Me parece que lo perdimos. Creo que se nos fue, Oscar. Bueno, es tiempo de tanda, entonces te pasamos ahí, Tano, te pasamos a Chita y José Luis para que metamos la tanda de las 10, que así no debemos nada, y nos metemos después en otro tema que estuvo picante y que vamos a viajar a San Juan. Programa federal, si los hay, sí, claro, sí. Rugby Champán con 25 años. Cumplimos 25 años y lo festejamos junto a ustedes. Ahora en Radio CAD. Todos los viernes desde las 20 y hasta las 23 les llevamos toda la información y la opinión de los protagonistas como desde 1996, comprometidos con la verdad. Rugby Champagne, 25 años de periodismo y pasión por el rugby. Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar Be Connected,
Vayas a donde vayas, conectate con tu pasión sin gastar en roaming. Alquilá tu Wi-Fi portable y compartí momentos únicos desde donde estés. BeConnected te acompaña vayas a donde vayas. Entra a www.beconnected.com.ar y conocé todos los servicios que tenemos para vos. Contactanos al 11-24-85-37-45 o a info@beconnected.com.ar. Consulmed, clínicas odontológicas por excelencia, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, implantes, coronas, prótesis, blanqueamiento, cirugías, estética, estomatología, odontopediatría, radiología, atención las 24 horas. Consulmed, 30 años generando sonrisas. Encontranos en www.consulmed.com.ar. CEMIC, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. 0800-345-26327. www.andar.org.ar. Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-72583. www.sssalud.gov.ar. RNOS 122104R. LMP1252. Pelotas, botines, indumentaria, protección, equipamiento, bolsos, pelotas. No busques más. Gilbert Argentina te lo brinda. Encontranos en www.gilbertargentina.com.ar. Walker Sports, rediseñando al rugby. Indumentaria pensada para el jugador de rugby. Remeras, buzos, pantalones, camperas. Walker Sports. Tus fiestas soñadas, vivilas en Victoria Palace. Cumpleaños de 15, bodas, bat o bar mitzvah. Eventos empresariales. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 2664 o en internet en www.victoriapalace.com.ar. Llámanos al 4-637-4888. Victoria Palace, salones de estilo. Todos los viernes, desde las 20 y hasta las 23, vas a poder vivir en Radio CAT 3 horas a puro rugby. Información, notas, opinión y todo lo que querés saber como solo el equipo de Rugby Champagne te lo puede contar. Desde hace 25 años somos tu mejor opción. Periodismo con pasión y sin obsecuencia. Rugby Champagne. 25 años de pasión por el rugby. ¿Estamos? Parece que sí. Volvemos al aire, me dicen desde la producción. Y ya lo tenemos a Juan Sansó allí. Estamos complicados, Juan, porque tuvimos un par de problemitas. No sé si venías escuchando el programa en la radio con dos o tres casos de posibles positivos. Así que estamos con el Zoom, saliendo, por supuesto, por la radio. Pero con Hernando desde casa, tratando de prever, dejamos a la producción trabajando allí y aislándonos un poquito nosotros también por las dudas. Así que el gusto de tenerte. Sí, déjame mandarle un gran abrazo a Juan. Recordando la nota de Uni de San Juan, que fue espectacular, tuvo una gran repercusión, cómo me atendieron y todo, y también a Cusi, ahora que los vamos a comunicar telefónicamente. Así que, bueno, el gran abrazo a ellos y el reconocimiento a lo que hacen por los clubes, bueno, y él también con la Unión de San Juan. Los saludamos a Juan y Cusi, ¿ya está también ahí? Hola, acá estoy, no sé si estoy saliendo al aire. Está saliendo al aire. Uno sale por el Zoom y otro sale por el teléfono, porque lamentablemente, como decíamos, nosotros no podemos estar en el estudio hoy por el tema del COVID que sigue pegando. No le pega solo a los jugadores en la cancha y a la gente en las tribunas, sino que nos pega a nosotros también en la radio. Así que venimos bastante complejos en el tema, pero bueno, por supuesto, después de 25 años no estamos pensando nunca en resignar el programa. El programa hay que hacerlo. Este es el 896. Y meternos un poquitito, arranco con Juan, si te parece, con lo que sucedió allí en San Juan la semana pasada, y bueno, y producto de eso, una carta también de la gente de todo el país, de la prensa especializada de todo el país. Quizás
no sé si sirvió la carta o no, pero sí lo que buscamos, por lo menos desde Rugby Champagne, y entiendo que la gente de Ovalado, que los jugadores se enojaron bastante, creo que buscaba lo mismo, seguir jugando al rugby. Hoy tuvimos al Huevo Urcade en el arranque con el problema de Brasil, que no puede jugar el primer partido con Jaguares. Entendemos que el COVID, bueno, mirá, en la radio, sin ir más lejos, el COVID es un tema que no es para pasarlo por alto, y creo que estos muchachos, conociéndolo sobre todo de tantos años al Mono Zucada, a Pablo Garelo, que intentaron a mostrar que había un problema por la cantidad de gente que estaba junta, y bueno, y se produjo lo que suele pasar, el rebote, y a partir de ahí los jugadores que también, no sé si de mi punto de vista no estuvieron bien, salieron a confrontarlo, cuando lo que hay que tratar de hacer es, muchachos, arreglemos el asunto, y sería más fácil que salir a pegarle a la prensa. Pero bueno, Juan, el gusto de tenerte. Buenas noches, y quiero escuchar un poco tu opinión. Buenas noches a todos. La verdad, muchas gracias por la invitación. La verdad que el fin de semana pasado para nosotros era una fiesta. Después de 18 meses sin jugar al rugby oficialmente, volví a las canchas. Habíamos organizado un torneo provincial que tenía que ver con justamente... el nombre de este torneo, que era de primera, se llama Ricardo de Pedro, es una persona muy allegada al club. Exacto. A la Unión San Juanina, así que teníamos todo preparado para que sea una fiesta en todo San Juan, porque ese fin de semana pasado había más de 1.500 entre chicos y grandes que estaban jugando en las distintas canchas de San Juan. Lamentablemente, por unas fotos que se viralizaron y que tomaron estado público por todos lados, realmente se empañó lo que era la fiesta, no solamente los 1.500 chicos jugando, sino también la alegría para la Unión San Juanina. Hay dos jugadores en Jaguares 15 jugando, que van a jugar en el LAR, que son sanjuaninos, tanto Tito Castro como Federico Gutiérrez. Sí. Yo creo que era bueno. Pero bueno, así son las cosas. Yo estaba en la cancha de la universidad. Si uno mira ahora y ve si se cometieron algunos errores, sí, desde ya, yo creo que desde la Unión, por ahí haber organizado un clásico la primera fecha después de 18 meses, también otro problema que notamos que pasó, se organizaron muchos partidos dentro del club, desde muy temprano, desde las 9 de la mañana, se organizaron partido de M14, 15, 16, 17. Bueno, eso ocasionó que en los alrededores del club había mucha gente, y llegado el momento que tenía que empezar a jugar la primera, no es que había público no, pero sí se quedaron muchos chicos que habían jugado en las competencias previamente al partido de primera. Y eso fue el público que realmente se vieron en las distintas fotos, y por supuesto, desde ya, que este público que se quedó, los chicos que se quedaron, no respetaban el aislamiento social, les faltaba el barbijo. Por eso hay que hacer la autocrítica, y que seguramente de la Unión fallamos en ese tema. Yo, cuando estaba en el club, porque yo concurrí al partido, hablamos con el... Te vimos en una foto y yo me preguntaba, entiendo todo lo que vos decís, y entiendo que la fiesta estaba armada y se perdió una parte de la fiesta, pero también entendíamos que había gente que tenía que terminar el partido y por el protocolo que irse. Dijiste algo recién, Juan, que lo destaco, y quizás en algunos otros lados no se destacaron todavía. Hemos cometido errores, y me parece que no es solo San Juan, ¿sí? Y no es solo Universitario, ahora vamos a hablar con Cusi. Se cometieron errores, por lo menos de los que vimos nosotros acá en Urba. También hubo partidos en donde el protocolo casi que pasó por alto. Hubo una cancha en donde tomaban del mismo bidón. Entonces vos decís, pucha, y no vinieron con todos nosotros. No, la idea es que todo el rugby haga un mea culpa, y que el sábado siguiente tengamos los protocolos en la cancha para que podamos seguir jugando al rugby y viendo rugby, porque está difícil. Y ahí es donde te resalto el tema de si cometimos un error, porque me parece que es importante. Y cuando se comete un error, lo único que decir es cometimos un error y hay que buscar la vuelta para solucionarlo. Pasa por ahí. Mira, nosotros inmediatamente reconocimos el error, también lo reconoció el mismo club, nos envió una nota porque nosotros le pedimos un informe, el club nos elevó una nota donde reconocía algún error en la falta de protocolo.
Y ahora hago un paréntesis que creo que es importante, porque hemos estado toda la semana trabajando con todos los clubes y los presidentes de cómo organizamos el torneo que empieza otra vez mañana a jugarse. Claro. Donde ahora hay que agregarle que ahora van a empezar a jugar los juveniles que no habían empezado. O sea que vamos a tener muchos más chicos este fin de semana en las canchas. Porque una cosa es la letra puntual de lo que dice un protocolo, y después esos protocolos, cuando vos los llevás a la cancha, al terreno, cuesta mucho. Porque ¿qué pasa? Vos llegás al club, te encontrás con un club, un polideportivo que tiene el ingreso permitido para que todo el socio pueda ingresar a la cancha, el que va a hacer hockey, el que puede llegar a hacer fútbol o puede terminar siendo rugby. Entonces hay que trabajar mucho en la logística para que el socio que anda dando vuelta por el club justamente no se acerque a la cancha de rugby. Claro. Y bueno, yo no es fácil, pero tampoco imposible. Por eso este fin de semana hemos extremado las medidas, y esto tengo que la predisposición de los clubes también a escuchar, la predisposición de los padres, porque es muy difícil para un chico de M5 que lo llevan el domingo a jugar, que el padre no puede entrar al club, se lo tiene que dar en la entrada al profesor, al entrenador, y el entrenador, una vez que finaliza, acercarlo hasta la puerta. Pero bueno, lo estamos haciendo, estamos viendo todas las alternativas posibles. Y yo creo que, y confío mucho en que los protocolos de este fin de semana se van a cumplir. Se ha trabajado mucho. También algo importante, pedirle la disculpa correspondiente a Zucal, al Mono Zucal, que es de Ovalados, que si se vio de alguna manera molestado por algún exjugador o algún simpatizante del club, por supuesto pedirle la disculpa. Nosotros, el periodismo está para informar, indudablemente si no estaban los protocolos, pero los primeros que debemos ser autocríticas somos nosotros, porque en la medida que nos cuidemos todos, vamos a seguir. Vos hablabas del problema que tenía el SLAR, que Jaguares no puede jugar este fin de semana, porque justamente por el contagio de chicos con COVID, así que nos puede pasar en los clubes. Así que bueno, esa es la medida que todos debemos usar: el protocolo, usar barbijo, el aislamiento social y entrar a las personas solamente las necesarias. Y ahí hablamos del rugby profesional, del SLAR. Imagínate lo que es el rugby amateur, que por supuesto no hay ni un 1% de la posibilidad de tener los fondos del rugby profesional. Sí, indudablemente, no hay manera de hacer ningún testeo, no hay manera de... El único testeo que uno hace es cuando encuentra un caso, que se detecta algún caso, aislar a toda esa división y, por supuesto, resguardarla del club y de los compañeros. Pero bueno, mira, hace poquitos días estábamos rogando que nos permitieran volver a jugar al rugby. Volver a jugar. Hoy se nos habilitó, el primer paso es volver. La situación, el estatus sanitario no nos ayuda mucho a que veamos un panorama mucho más de flexibilización para adelante, porque vemos que ya se han empezado a restringir algunas cosas fuera del rugby, a lo mejor la salida al exterior, algunas también hablaban de restringir algunos interiormente de una provincia a otra, así que yo creo que hay que aprovechar al máximo estas semanas que tenemos y que tenemos planificado para adelante, jugar como respetando los protocolos, usar barbijo y hacer el esfuerzo mayor para que nadie se enferme, nadie se infecte con este coronavirus y tengamos rugby por muchas semanas más, y que podamos terminar los campeonatos que hemos empezado. Déjame, Juan, saludar a Cusi. Gran abrazo, Cusi. Hernando te saluda, el presidente de Universidad Nacional de San Juan. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Hernando. La verdad, un placer para mí poder comunicarme con vos nuevamente. Igualmente. La charla que tuvimos el año pasado, la verdad que... Exacto. Encontrarnos en esta instancia, bueno,
está bueno encontrarnos, pero bueno, no por lo que hemos sido noticia. Pero bueno, creo que Juan ha sido muy claro con todo lo que ha dicho. Nosotros desde el club, junto con Juan y la Unión, hemos hecho la autocrítica y sí, hay cosas que salieron mal y bueno, era el primer partido que jugamos de local, el primer partido que se jugaba a la fecha y la verdad que no teníamos ningún historial ni nada de haber jugado con un protocolo o teniendo que cumplir algo. O sea que bueno, fue la primera vez y bueno, y saltar un montón de errores que el desafío ahora es poder subsanarlo. Sirve para crecer, Pusi, porque te digo que acá el rebote que tuvo en los clubes, al menos lo que se está hablando de Buenos Aires mañana, un montón de placas de clubes acá de Buenos Aires están poniendo, ojo, que está restringida la inclusión o la llegada del público para ver el partido. O sea, creo que, o sea, son errores, como dijo Juan, como también dijiste vos, del primer partido, pero bueno, todo sirve para sumar. Nosotros todo lo que queremos es la seguridad y que se vuelva a jugar y la salud de los jugadores también y de ustedes también, de los dirigentes, de todos los involucrados con los clubes. Sí, tal cual. Pero bueno, yo algo que comentaba es que dentro de todo lo que sucedió, nosotros el último clásico antes del fin se va a pasar, porque lo que jugamos nosotros la primera fecha fue el clásico con el San Juan Rugby. Uh-huh. El anterior a ese clásico habían habido 5.000 personas en la cancha de la U. Y bueno, y este fin de semana hubieron 200. También hicimos un montón de cosas al medio para que 5.000 vayan 200, claro. La verdad que también hicimos muchas cosas y bueno, se nos pasó los chicos que habían quedado las divisiones inferiores, que fueron bueno los que sumaron y los que se vieron en la foto. Pero créeme, Hernando, Jorge, que hicimos un montón de cosas para que la gente no vaya. Es muy difícil, mucha gente no lo entiende, uh-huh, que no tiene que ir. Pero bueno, es un doble desafío para lo que viene. No lo dudamos, Cusi, no lo dudamos, ahí con también lo que dijo Juan. El objetivo acá es volver de la manera más segura y bueno, todos queremos jugar al rugby, todos queremos que el rugby vuelva y como decís vos, la primera fecha había un entusiasmo enorme y con el clásico me imagino también una situación difícil. Pero bueno, creo que sirvió para concientizar. Te repito, no te das una idea acá, los clubes de Buenos Aires, cómo han anunciado en sus placas, en sus redes sociales que la gente no vaya a ver el partido. Bueno, me parece perfecto. Es que además acá... Que nos sirva a todos los errores que hemos cometido, uh-huh, nosotros para que no les pase a los próximos que empiezan su competencia. Es que sabés que acá en los amistosos también hubo errores. El tema es, de vuelta, es reconocer el error y buscarle la solución. Hubo clubes en donde el protocolo se cumplió a rajatabla, ¿sí? Partidos que hemos cubierto nosotros y otros partidos que no hemos cubierto, pero hemos visto las imágenes y nos han comentado la propia gente, en donde no dejaban entrar, esto que dijo recién Juan, es jodido para el papá del nene tan chiquitito no poder entrar. Pero bueno, es parte del protocolo, y lo dice el protocolo, con lo cual, si no cumplimos el protocolo es donde vienen los problemas. El hecho de que tomen dos jugadores de un mismo bidón, sabemos que está mal, y lo está viendo el propio entrenador, o el propio padre en este caso, decir que no, porque eso es lo que nos puede traer. Y de vuelta, ya excede al rugby, porque lamentablemente esto está trayendo, está costando vida. Entonces lo que tenemos que buscar es, no es el rugby, es tratar de buscarle la vuelta para que se pueda seguir jugando al rugby y no nos cueste vida. Y ahí es donde quizás yo intenté hablar con alguno de los jugadores, no tuve suerte, me hubiese gustado tenerlos también charlando. Yo entiendo que los jugadores... como nosotros queremos seguir viendo rugby porque ya no estamos para jugar, y ellos quieren jugar, no hay ninguna duda. Ahora, la culpa no es del periodista que está diciendo lo que tiene que decir, la culpa es del tipo que no está cumpliendo el protocolo, y bueno, y no volvamos mal tema, es eso, y ojalá que a partir de mañana, tanto en San Juan como en todo el país, el protocolo se cumpla y quizás quede como una anécdota que gracias a la gente de Ovalado se pueda cumplir el protocolo y podamos seguir jugando al rugby. A mí lo que me preocupa es que vuelva a cortarse el rugby, y calculo que ustedes, Cusi y Juan, con todos los clubes de San Juan, no debe ser nada sencillo el presente del rugby, y si se vuelve a cortar, mucho menos financieramente hablando, ¿no? Mira, exacto, tal cual lo que vos decís. La verdad que ha sido muy duro el año. Ojalá que no se corte, porque la verdad que va a ser muy fuerte lo que puede llegar a pasar si se corta. Así que creo que acá lo importante es aprender los errores y bueno, para, uh-huh, que no pase la próxima y seguir mejorando partido a partido.
creo que Juan ha sido muy claro en todo lo que ha dicho, así que sí. Nada, creo que hablar del protocolo y lo que pasó es ser redundante en todo, así que nada, yo creo que acá hay que sumarnos, como nos hemos juntado los presidentes de los clubes, para ver en qué mejoramos y no volver a cometer los mismos errores. Así que esperemos que mañana la fecha se cumpla de la mejor forma y con los protocolos a rajatabla. Ojalá que pase así. Tengo entendido también que el presidente de la UAR, también de ahí de San Juan, Rodríguez, ha hablado con los presidentes de las uniones, así que creo que mucho tiene que ver esto, la concientización, para que no nos vuelva a pasar. Y el no vuelva a pasar nos va a servir para poder seguir jugando. Exactamente. Bueno, una cosa que les quería agregar, nadie dijo cómo salió el partido, ¿no? Del sábado pasado. Es que vos sabés que yo me quedé el otro día cuando lo hablaba con vos. Pasó desapercibido, lo más importante. ¿Viste? Es que, de vuelta, ahí diciendo otra vez. Yo te lo dije el otro día y te lo voy a decir. Lo más importante es que no se te muera ninguna persona. El tema central es cuando vos tenés un familiar o algún allegado que se te murió de COVID, hasta que no pasa eso, capaz que no te terminás dando cuenta. El resultado pasa a un segundo plano si tenés un tipo que se te infecta en tu club. Yo lo he dicho a modo de chiste, porque bueno, gracias a Dios le ganamos al San Juan. Fue un chiste para decir que nada, que le habíamos ganado al San Juan. Sí, te entiendo. Y de vuelta, y es un, me lo dijiste el otro día cuando hablábamos, es un partido en donde habría, qué sé yo, 180, 200 personas en este caso, porque se juntaron los infantiles, el que jugó antes, todo, y que quizás vos juntás, no sé si me dijiste 5.000, 6.000 personas. Se cumplió en parte, mucha gente no fue. Pero claro, así todo quedó en la nebulosa de esos que fueron, porque fueron a jugar, y porque es un club polideportivo. Acá pasa lo mismo en clubes polideportivos. Se te junta el de hockey, el de tenis, el de fútbol y el de rugby. Y vos decís, hey, ahí hay 250 personas. Y sí, cada uno en su deporte. Si cumplís con los protocolos, podés jugar. Si no, estamos jodidos. Por eso, mira, volviendo, Jorge, la importancia que tiene tanto Ovalado y todo, que aquí el que sigue el rugby, periodistas que siguen el rugby, porque gracias a Ovalado, gracias a Cuarto Tiempo, que es otra... que transmitieron vía streaming el partido, así que toda esa gente que en otras ocasiones ha concurrido a ver el partido, lo miraron vía las redes sociales. Así que nosotros tenemos que, al contrario, todo el que le da visibilidad a este deporte, al rugby, al contrario, apoyarlo y ver de qué manera podemos estar cerca de ellos también. Por eso, mi disculpa otra vez, Ovalado, seguramente... cuando uno quiere hacer cosas se equivoca, y con el diario del lunes a veces es fácil hablar, pero bueno, uno, como te decía Cusi hace rato, nunca habíamos pasado por estas circunstancias. Se ha equivocado el gobierno en muchísimas medidas que tomaron al principio, pero muchísimas. Yo creo que también a nosotros nos ha ayudado a corregir algunas cosas del protocolo. Nos hemos juntado junto con el secretario de Seguridad de la provincia, el secretario de Deportes, el Comité COVID de San Juan, para justamente entre todos ver en qué se puede aportar, porque, mirá vos, fíjate, los protocolos te dicen que nos tenemos que manejarla con la tarjeta electrónica que se los grandes, que se cargan solamente 23 jugadores. Y nosotros en una juvenil tenemos 30, 35. ¿Qué le vamos a decir a 20 chicos que no pueden jugar el fin de semana? Es muy difícil, porque muy también difícil. Entra a quién le digo que sí y a quién le digo que no. Claro. Es difícil. Pero bueno, yo creo que entre todos, poniendo cada uno un poquito de voluntad y ganas de solucionar las cosas, vamos a ir corrigiendo los errores, vamos a ir sacando mejor cosas. Y como vos decías recién, Jorge, que nadie por concurrir a un partido se termine contagiado. Bueno, hay que trabajar, eso no quita que puede pasar, y seguramente va a pasar. Pero bueno, hay que buscarle, Juan, la vuelta para minimizar el error. Nos pasa a nosotros como padres de nuestros hijos, los que tenemos hijos en edad escolar, han cambiado ya dos veces la forma y los días, empezaron yendo todos los días, ahora van tres veces por semana, te cambian la semana de lunes, miércoles y viernes a martes y jueves la semana siguiente. Yo digo que es un Tetris armar en la familia la semana, y esto va a seguir así hasta que no haya vacuna para todos. No sé cómo están ahí en San Juan, acá estamos muy mal con el tema de la vacuna, no va a ser fácil. Estamos igual con la vacuna, yo creo que antes esperábamos a mitad de año la vacuna, ahora esperemos que por lo menos los de riesgo
lleguen a mitad de año ya con la vacuna, que también está difícil porque no hay mucha vacuna disponible en el país. Pero bueno, mira, a mí, yo tengo hijo adolescente, ¿sabés lo que tengo que pelear? Hasta recién, antes minuto de conectarme, porque ya se querían salir, quieren salir. Es difícil, pero bueno, no estaría fácil. Lo que sí estoy convencido de que esto no es una gripecita, es algo complicado, que hay que cuidarse, de que hay mucha gente, como bien lo decía vos, que ha fallecido. Yo tengo un hermano de mi papá, tío mío, falleció hace 2 meses atrás de COVID. Pero bueno, hay que cuidarse, porque yo lo he vivido en carne propia y te digo que de un día para otro, cuando vos crees que está todo bien, se te complica, y ya algunos salen y hay otros que no salen de la terapia. Así que hay que tener mucho cuidado y nos debemos cuidar. Nadie puede andar en una cancha de rugby sin cumplir los protocolos, llámese barbijo, el aislamiento. Bueno, en eso vamos a trabajar, y mañana nos queda un lindo trabajito, dar unas recorridas por las distintas canchas de rugby para ver si se está respetando los protocolos. Cusi, ¿mañana contra quién juegan? Así ya quedamos, por lo menos, no vamos con el resultado, pero mañana, me decís... Mañana jugamos contra Guayul, un partido lindo, así que nada, esperemos que nos vaya bien también a nosotros. Segundo partido de la fecha, así que nada, con mucha expectativa para mañana también. De hecho, les cuento, estoy comiéndome una paella con todo el staff de entrenadores ahora, así que bueno, estamos preparando ya, esperando el partido mañana. ¿A vos te parece en este horario? Y nosotros acá tratando de meter la radio. Pero bueno, el agradecimiento a ambos. Juan, el gusto de tenerte en este Rugby Champagne. Cusi, lo mismo. Esperemos que mañana la cosa mejore un poco, no solo en San Juan, en todo el país, porque los protocolos hay que cumplirlos, o tratar de hacerlos cumplir lo máximo posible, porque como dijo recién Juan, entendemos que puede contagiarse la gente. Lo que tenemos que tratar es de evitarlo, o de tratar al máximo de poder hacerlo. Así que, de nuevo, gracias por poner la cara, como digo yo, por estar. Un gran abrazo a ambos, ¿eh? Y abrazo para los dos, y para todo el Rugby de San Juan. Listo, gracias, muchísimas gracias, un abrazo grande para todos, y cuando quieran siempre estamos disponibles para aclarar o para lo que sea, sumando para el rugby, y más ahora en este momento de pandemia. Gracias. Nosotros un abrazo grande. Estamos programando siempre y cuando el estatus sanitario nos permita algún partido de la Champions que se juegue en San Juan. Bienvenido. Ojalá. Hemos ido y la verdad la pasamos muy lindo ahí en San Juan. No conocíamos con Hernando ninguno de los dos, y la verdad la pasamos muy bien, y vimos cómo creció. Y vimos cómo había crecido San Juan. Ojalá que puedan los Pumas volver a jugar allí. Muchísimas gracias, buenas noches, y un saludo grande a todo el rugby de San Juan, y pedirle disculpas porque estos hechos que pasaron en San Juan perjudican no solamente a San Juan, al rugby en general. Más que venimos bastante golpeados por hechos que han pasado a lo largo del año pasado. Gracias, Cusi. Un abrazo grande. Cerramos el bloque de 22.05, tenemos la tanda de 22.30, y después de esto seguramente a meternos. Queda todavía a ver si podemos mandar del estudio a Santiaguito Ángel, que está desde Nueva Zelanda, porque de acá seguramente se va a complicar el tema del audio. Si lo pueden mandar de ahí, José, sería ideal. Y después nos queda una nota con el rugby femenino. Vamos a ver si tenemos la posibilidad de hablar con Natalia Díaz, que bueno, beca de World Rugby, preparadora física de la UAR, y Sabrina Mato, que nos da una mano siempre en el Rugby Champagne TV, nuestra columnista, para que pueda charlar de ella. Gran programa, ¿eh? Vamos a la pausa y ya seguimos. Gran programa. Bueno. ¿Vamos a la pausa? ¿Qué dicen ahí? ¿Se complicó, Tano? Si no, seguimos, ¿eh? Estás escuchando Radio CAD, donde otro deporte es posible. Cumplimos en este 2021 25 años, y como decimos siempre, en donde haya una pelota de rugby, alguien saltando en el line o empujando en el scrum, allí, justamente allí, habrá alguien de Rugby Champagne para contártelo. Ahora en Radio CAD, todos los viernes de 20 a 23, como desde hace 25 años. Escuchá Rugby Champagne Radio, periodismo y pasión por el rugby.
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Viví la experiencia UCES. www.uces.edu.ar. Be Connected. Vayas a donde vayas, conectate con tu pasión sin gastar en roaming. Alquilá tu Wi-Fi portable y compartí momentos únicos desde donde estés. Be Connected te acompaña vayas a donde vayas. Entra a www.beconnected.com.ar y conocé todos los servicios que tenemos para vos. Contactanos al 11 24 85 37 45 o a info@beconnected.com.ar. Consulmed, clínicas odontológicas por excelencia, endodoncia, periodoncia, ortodoncia, implantes, coronas, prótesis, blanqueamiento, cirugías, estética, estomatología, odontopediatría, radiología, atención las 24 horas. Consulmed, 30 años generando sonrisas. Encontranos en www.consulmed.com.ar. CEMIC, Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Andar, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. 0800-345-26327. www.andar.org.ar. Superintendencia de Servicios. Pelotas, de salud, botines, indumentaria, protección, equipamiento, bolsos, pelotas. No busques más. Gilbert Argentina te lo brinda. Encontranos en www.gilbertargentina.com.ar. Walker Sports, rediseñando al rugby. Indumentaria pensada para el jugador de rugby. Remeras, buzos, pantalones, camperas. Walker Sports. Búscanos en www.walkersport.com.ar. Tus fiestas soñadas, vivilas en Victoria Palace. Cumpleaños de 15, bodas, bat o bar mitzvah, eventos empresariales. Visítanos en Juan Bautista Alberdi 2664 o en internet en www.victoriapalace.com.ar. Llámanos al 4-637-4888. Victoria Palace, salones de estilo. Cumplimos 25 años y lo festejamos junto a ustedes. Ahora en Radio CAD. Todos los viernes desde las 20 y hasta las 23 les llevamos toda la información y la opinión de los protagonistas como desde 1996, comprometidos con la verdad. Rugby Champagne, 25 años de periodismo y pasión por el rugby. Bien, 25 años de periodismo y pasión con el rugby. Nos quedan todavía 20 minutos. Ustedes la estarán viendo a Sabrina, que también la ven en el Rugby Champagne TV, y estamos esperando con Natalia. Antes de eso, nos vamos a ir a Nueva Zelanda, porque Santiago Ángel nos va a estar contando qué es lo que pasa con la fecha de mañana. Santiaguito, te estamos escuchando. Buenas noches, Jorge. Buenas noches también para tu audiencia en la República Argentina. Aquí en Nueva Zelanda ya estamos a la espera de lo que será la tercera semana de este Super Rugby Aotearoa, que por el momento tiene como puntero a Crusaders, producto de sus dos primeras victorias, la primera frente a Highlanders por 26-13 en Dunedin, y la segunda el pasado fin de semana con punto bonus incluido, 33-16 frente a Hurricanes. En esta tercera fecha, el conjunto que representa las uniones de Canterbury y Tasman principalmente estará nuevamente en casa frente a Chiefs, que perdió su primer partido, fue el pasado viernes, frente a Highlanders por 39-23 en calidad de local allí en Hamilton. ¿Cómo estarán formando ambos equipos? Por el lado de Crusaders, con Scott Razor Robinson como entrenador en jefe, tendrá como número 15 a Will Jordan, en la 14 Rhys, 13 para Goodhue, 12 para Havili, en este caso para David, número 11 Leicester Fanganuku, número 10 para Moanga, número 9 para Mitch Drummond, número 8 para Kellen Grace, 7 Tom Christie, número 6 Sione Havili, número 5 para Sam Wedlock, número 4 para Scott Barrett, el pilar derecho número 3 será Mike Alalatoa, número 2 Cody Taylor, habitué en el 15 de los All Blacks, número 1 para George Bower. Por el lado de los relevos, el número 16 será McAllister, 17 para Joe Moody, otro que suele estar en las convocatorias de los muchachos de negro, número 18 para el debutante Fletcher Newell, número 19 para Mitch Donshay, número 20 para Douglas, número 21 para Hall, 22 para Fergus Burkey y número 23 para Dallas McLeod. Por el lado de los Chiefs, con Clayton McMillan
como manda más, el número 15 será el joven maravilla, bueno, ya no tan chiquito, pero se trata del señor Demian McKenzie, aquel que sonríe en las conversiones y que nos suele gritar con sus cambios de paso y sus creaciones en momentos en los cuales parece que no hay nada más por hacer. Número 14 para John Stevenson, 13 para John Wainui, 12 para Quinn Tupaea, uno de los grandes proyectos que tiene como centro Nueva Zelanda. Número 11 para Tener Naisseturo, con pasado en el 7 de los All Blacks. Número 10 para el hijo de Warren Gatland, se trata de Breen, con pasado en Blues y también en Highlanders. Número 9 para Brad Weaver, quien estuvo en la Copa del Mundo del 2019 con Nueva Zelanda. Número 8, Luke Jacobson, que se la perdió por una lesión frente a Tonga en la reparación para Japón 2019. 7 para el capitán Sam Kane, quien vale recordar que también es el portador de brazalete en el equipo que representa a Nueva Zelanda internacionalmente. Número 6 para Mitch Brown, 5 para Lord, 4 para Bai, 3 para Tabao. Número 2 para Tauke Yaho, número 1 para Ruben O'Neill. Por el lado de los sustitutos, Bradley Slater con la 16, Aidan Ross la 17, 18 para Sione Mafileo, ex jugador de Blues. Número 19, Naito Akuoi, que fue titular el pasado fin de semana frente a Highlanders. 20 para el debutante Kyron Boshier, hermano de Lachlan, de muy buen 2020 con la camiseta de Taranaki en la Maritime Cup. Número 21 para Tetoro Tajurunangi. Número 22 para Anton Linder Brown, una sorpresa porque en este caso no será titular, pero se debe fundamentalmente a un tema físico. Se creía que no iba a estar listo, así que por lo menos estará entre los relevos. Y número 23 para Chase Tiatia. Muy bien, largo, pero firme. Mejor que el otro día. Te noto medio resfriado, Santiaguito, pero mejor que el otro día, que te escuchábamos de madrugada y patinaba más. Pero contame del segundo partido. Y con respecto al segundo partido, Jorge, que se estará jugando el día domingo a partir de las 12:35 de la madrugada en la República Argentina. Recordemos, de sábado para domingo, ya para la sobremesa, tendremos de un lado al local Blues y del otro a Highlanders. Esto será en el estadio Eden Park, posiblemente el estadio más famoso que tenga Nueva Zelanda. ¿Cómo estarán formando ambos equipos? Por el lado de Blues, campeón en las ediciones del 96, 97 y 2003, la última con Carlos Spencer hace ya 18 años. El número 15 era Stephen Perofeta, 14 para Mark Delia, número 13 para Rico Ioane, posiblemente su mejor jugador. Número 12 para Harry Plummer, quien suele desenvolverse como apertura, pero ante la ausencia por lesión de TJ Fayane, tiene que ocupar el rol de número 12. Que, ¿quién diría que lo estaría ocupando en este momento Santiago Chocobares si no fuera por el problema con el visado y el ingreso a Nueva Zelanda? El número 11 será Caleb Clark, y número 10 para Otiri Black. Número 9 para Jonathan Rulu. La 8 para Hoskins Otutu, la 7 para Dalton Papali, la 6 para Kira Ioane, la 5 para Sam Darry, debutante. Número 4 para el capitán Patrick Tuipulotu, número 3 para Ofatunga Fasi, la 2 para Luteru Tolai y la 1 para Kartuinu Kuafi. Muchísima, pero muchísima experiencia en este equipo de Blues. Por el lado de los reservas, Kurt Eklund será el número 16, la 17 para James Lake, exjugador de Bristol, 18 para Nepo Laulala, con pasado durante muchísimo tiempo en los Chiefs y también en los All Blacks. Número 19 para Gerard Cauley-Tuyoti, la 20 para Tom Robinson, polifuncional forward que también puede desempeñarse tanto como segunda línea como tercera, ya sea de ala o de octavo. Número 21 para Sam Knock, la 22 para Taniel Utelia, quien estuvo lesionado en el 2020, pero que en el 2019 tuvo muchísimo, muchísimo trabajo tanto en Auckland como en Blues. Y la 23 para Emoni Naragua, con pasado en Bay of Plenty en la Maritime Cup. Por el lado de Highlanders, el equipo de Tony Brown, que recordemos que viene de trabajar con Jamie Joseph en Japón, aunque también ya fue el manda más de este conjunto de Danien en la temporada del 2018. El número 15 era Conor Garden-Bashaw, la 14 para Ngani Punibay, la 13 para Michael Collins, la 12 para Sio Tomkinson, la 11 para Jonan Areki, quien viene de hacer 3 tries frente a Chiefs en Hamilton, la 10 para Josh Ioane, la 9 para Aaron Smith, quien vuelve al equipo tras haber sido suplente de Folau Fakatawa el pasado viernes en la victoria frente a los de Waikato, la 8 para Hugh Renton, será su debut como titular, viene de ser suplente en los dos primeros partidos, la 7 para el capitán James Lengis, que no juega desde hace casi un año cuando se rompió los ligamentos de una de sus rodillas, la 6 para Shannon Frisell, obviamente muchísimo pasado en los All Blacks, la 5 para Manaki Selwyn-Ricky, la 4 para Josh Dixon, la 3 para Siate Tokolagi, la 2 para Liam Coleman, quien suele ser el tercer hooker de los All Blacks, la número 1 para Ethan de Groot. Por el lado de los relevos, Ash Dixon será el 16, 17 para Josh Hockney, campeón con Highlanders en 2015, la 18 para Jeff Twites, la 19 para Breen Evans, la 20 para Marino Mikaele Tu, la 21
para el jugador Folau Fakatawa. La pilcha número 22 será para Mitch Hunt, ex Crusaders, y la 23 para el también pasado de los Raiders, Billy Harmon. Muy bien, Santiago, bárbaro, como siempre, te mandamos un abrazo grande y espero que mejores el resfrío para la semana que viene. Nosotros ya nos metemos aquí en el bloque de rugby femenino. Te saludamos, Sabrina, como bueno, como ya seguido en Rugby Champagne TV y ahora en Rugby Champagne Radio. Hoy nosotros desde casa, no desde el estudio. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, buenas noches a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Así es, hoy tenemos, por un lado nos ven y por el otro nos escuchan. Y quiero saludar, me dicen que ya está por la línea, a Natu Díaz, a Natalia Díaz, que me imagino debe estar con una sonrisa de oreja a oreja. Pasó el Día de la Mujer hace muy poquitito y en ese Día de la Mujer apareció una información muy, muy importante en donde el presidente de World Rugby, Sir Bill Lomond, en el Día Internacional de la Mujer, justamente habló del programa de becas de liderazgo ejecutivo femenino y dentro de las 12 becadas apareció una argentina, justamente con quien vamos a hablar. Natalia Díaz, entrenadora en el alto rendimiento femenino de la UAR y además parte del staff nacional femenino. Natu, el gusto de tenerte en este Rugby Champagne número 896. ¿Cómo te va? Hola, buenas noches y buenas noches a todos. Sí, súper contenta, ni hablar. Me imagino. La dejo a Sabrina y lo dejo a Nacho para que vayan de pregunta a pregunta y que nos cuenten un poquitito, que pregunten ellos y que nos cuentes vos un poquitito, no solo esta alegría, sino la proyección que a través de esto pensás tener. Hola Nati, ¿cómo estás? Bueno, la segunda vez que nos cruzamos, pero de manera virtual. Ya la había visto a Nati y escuchado, obviamente, una mujer que la verdad que tiene mucho, mucho para contar con respecto a lo que es el deporte. Y bueno, Nati, contanos un poquitito, obviamente estamos todas las personas que conformamos el rugby muy contentos de que seas vos la persona que nos represente y que pueda trabajar en esta beca que es tan importante para el desarrollo del rugby femenino. Bueno, en principio venía ya hace unas semanas con el tema de la postulación, bueno, hubo varios pasos a seguir, entrevistas, formularios, bueno, todavía no estaba todo dicho, me avisan, en realidad yo ya sabía con anterioridad hace unos días, me habían informado, no podía decir nada hasta que sea oficial, que fue el 8 de marzo. Así que bueno, me encontró además con la noticia acá concentrando con la selección argentina en Tucumán, con las chicas, así que bueno, fue un lindo entorno recibirlo. Y bueno, la beca significa una ayuda económica, todo lo que tenga que ver con toda la formación como para tener un liderazgo, tanto lo que sea ejecutivo, dirigencial, para tener un puesto ya sea a nivel local como Unión Argentina de Rugby o hacia lo que sería la región Sudamérica Rugby. Perfecto. Bueno, más o menos va a seguir lo que es la planificación también que tiene la Unión Argentina de Rugby, que es buscar estos espacios y que las mujeres se capaciten también para poder llegar a estos lugares que son tan necesarios, obviamente, para el desarrollo y poder gestionar. La verdad que no solo hay que felicitar a Nati por esto obtenido, que es algo muy importante, sino que desde que Natalia entró a trabajar en lo que es el staff de rugby, ha tenido, lo sé porque me han llegado muchísimos comentarios, muchísimas jugadoras, que es una excelente profesional, muy comprometida, muy empática con las jugadoras, y tuvo la verdad el desafío enorme de enfrentar una pandemia y tener a las chicas en condiciones también para afrontar un Valentín Martínez en ese momento. Nati, contanos cómo fue ese trabajo que tuviste que hacer en pandemia. Bueno, en principio, como a todos supongo, me encontró con una situación en la que no estaba acostumbrada, por lo menos, a trabajar. Sí estoy acostumbrada a trabajar con distancia, con deportistas, pero no con un equipo, un equipo completo. Bueno, fue cuestión de ir acomodándome dentro de los planes que ya veníamos haciendo. Yo empecé con las chicas en enero,
La pandemia nos encuentra 19-20 de marzo. Seguimos trabajando un poquito a distancia, ya nos pusimos en contacto al staff a ver cómo íbamos a llevarlo a cabo. De hecho, nos estábamos por viajar a Sudáfrica para un repechaje al circuito mundial. Igual veníamos un poco olfateando el tema que no se iba a generar porque ya mandaban mails todos los días tratando, dando recomendaciones, acotaciones y demás. Y dijimos, bueno, esto en algún momento se cae. Nosotros viajábamos el 23, el 19 se declara la pandemia. A partir de ahí, bueno, se siguió un poquito más y en abril, ya a finales de marzo, la última semana de marzo y principios de abril empezamos con los Zoom. Y fue un desafío porque yo no daba clases vía Zoom, así, por medio de la compu, manejar los tiempos, porque de alguna manera era un gran encuentro, pero que también las chicas tengan la posibilidad también de entrenar algo más. El tema era, no había elementos, porque estaba cerrado club, gimnasios, etcétera. Era, a ver, ¿con qué podían trabajar las chicas dentro de su casa? Y a su vez era, chicas en su casa con patio, un lugar verde, chicas que están en un monoambiente, y de ahí lo que te imaginás, todo tipo de situaciones que tenía que tratar de alguna manera de suplir. De a poco después las chicas se fueron acomodando, alquilando elementos, acomodándose, buscando opciones, fabricándose ellas mismas sus propios elementos, así que también hay que reconocer que de parte de ellas hubo un empeño enorme para poder entrenar y entrenar lo mejor posible. Porque de otra manera no se hubiese podido realizar. El esfuerzo del rugby femenino, Nati. Alrededor de 150 conexiones, porque estuvimos desde marzo hasta que fuimos a Uruguay al Valentín Martínez, que fue en noviembre. 150 entrenamientos virtuales y pudimos, bueno, yo les daba un plus para que puedan hacer en su casa y de ahí se fue liberando. Bueno, una provincia podía salir a correr, otra provincia podía ir al gimnasio, otra provincia seguía encerrada. Bueno, así tenía que tratar también. Fue un caos cuando pasó eso porque volví a tener el mismo caos del principio. Unas podían, otras no. Bueno, en fin, sucedió Uruguay. Tuvimos algunas bajas por COVID bastante importantes. Después, bueno, lamentablemente allá tuvimos un caso de una de las chicas que después de dos hisopados dio positivo y contagió a dos más, y eran chicas bastante importantes, eran de las referentes. Por ende, Uruguay, nos presentamos con 11 jugadoras argentinas y una de bolsa de jugadoras de Uruguay, sí. Una chiquita de Uruguay. Y bueno, ahí debutaron alrededor de 5 o 6 chicas con la camiseta argentina, su primer cup. Por ende, fuimos con un equipo bastante joven, inexperto, pero bueno, era volver a las canchas, era volver a tener contacto. Estuvimos 25 días en Uruguay, de los cuales 24 fueron encerrados porque sí. Teníamos que estar en cuarentena, trabajando dentro del gimnasio, grupo reducido para ir a la cancha. La verdad es que fue, si nosotros lo contamos, queda corto todo lo que padecimos, porque además la situación también dio a mucha angustia ver que no se contagien más jugadoras, bueno, en fin. Llegamos a un quinto puesto que fue, para nosotros, dentro de lo que nosotros esperábamos, la verdad que con la experiencia que tenía el equipo y el poco contacto y poca pelota que tuvimos, fue algo que obviamente esperábamos más, pero creo que fue el reflejo de lo que se pudo hacer. En otra situación había otros países que ya habían estado concentrando y jugando y usando pelota y contacto desde junio. Así que bueno, se notó la diferencia. La verdad que nos sorprendió el nivel, estuvo muy bueno en ese sentido, porque significa que el rugby a nivel región femenino creció y mucho en este último año. Sí, Nati, lo que relata Nati, para las personas que seguimos de cerca el rugby femenino, se pudo ver, y es real lo que ella dice, el sacrificio, cómo entrenaban, los espacios se veían que eran el gimnasio chico, las iban rotando a las chicas, desde acá se hacía mucha fuerza, y también está esa parte de angustia de decir, esperemos que no se contagien. La verdad que sí, pero bueno, este staff en el que está Nati, que es un staff nuevo, la verdad que ha sabido sobrellevar una situación, la verdad, muy complicada, y ha
y ha brindado mucha contención a las jugadoras. Eso hay que rescatarlo. Sí, porque la verdad que fue muy importante. Nati, ¿cómo las ves hoy a las chicas en esta nueva concentración en Tucumán? Bueno, en principio son 16 jugadoras, de las cuales han vuelto, digamos, de lesiones, de operaciones, por supuesto. Algunas chicas que no han participado de Uruguay y nos hemos encontrado con chicas que están en muy buen estado físico, el nivel de rugby estuvo muy bueno. Se nota que han vuelto a las academias, se nota que han vuelto a sus clubes, que están tocando la pelota. Comparando la concentración hoy de Tucumán con los primeros días de Uruguay, se nota y mucho estas semanas, estos meses que se retomó la cancha. Y con respecto a las chicas, lo que tenemos acá es un staff de chicas ya experimentadas, que ya hace un tiempito que están, con algunas nuevas como Virginia Vígido o Ariana de Córdoba. Ella fue a Uruguay, pero digamos que dentro del grupito son una de las más nuevas, y eso está bueno para que vaya forjando y viendo y teniendo la oportunidad de aquellas chicas que no estuvieron en Uruguay y que se notó esa falta. Entonces, ir marcando el camino está excelente, y la verdad que se nota la diferencia y la madurez de este grupo muchísimo. Entonces, sí. Tenemos el agrado de tener a Leonardo Gravano, ayudante de campo de los varones de Seven, que están a punto de irse a Dubái. Nos está colaborando muchísimo y trabajando todo lo que es trabajo técnico y pelota con las chicas y lo que es la defensa y el ataque. Y la verdad que al día hoy, que es el quinto día, que se hizo un trabajo en cancha, y la verdad que se está notando mucho la comprensión y cómo asimilan rápido las chicas, y está buenísimo lo que está sucediendo, que es proyectando a Tokio 2021. Exactamente. Nati, no quiero excederme, quiero nada más, yo sé que es muy aventurado y muy apresurado hacerte esta pregunta, pero ¿qué expectativas tenés con la beca, Nati? Bueno, en principio, yo voy a ir de lo más global a lo más específico. Una de las cosas que quiero tomar es la licenciatura en gestión y alto rendimiento, que eso me interesa y mucho, y creo que es algo que me falta. Voy a trabajar todo lo que es la parte de liderazgo también, y todo lo que es liderazgo a nivel empresarial, que eso se vuelca perfectamente a lo que es la dirigencia deportiva, porque tiene muchas similitudes. Por ende, es ir paso a paso en cada uno de los cursos que yo me propuse a realizar, cursos y además carrera. Esto es una carrera universitaria, después son cursos y clínicas. Así que, bueno, la idea principal es ir de a poco, ir tratando de absorber lo mejor posible, y a su vez, todas esas herramientas y toda la información, además de tener este contacto con otras becarias de otros años y de otras mujeres que ya están en un puesto dirigencial, poder aprender de ellas, y eso es no solamente captarlo para mí, sino también para poder transmitirlo acá mismo. Transmitir que, bueno, en mi caso yo estoy muy convencida de que la mujer, si se capacita y se pone al nivel de las exigencias que hoy, llámese mercado o llámese deporte, perfectamente puede estar compitiendo el mismo puesto con un hombre, pero siempre es llegar a ese nivel, no bajar el nivel y poner una mujer porque sí, que es lo que siempre digo. O sea, es exigirse, que esto llega, a veces el camino es con algunas piedras, pero es superarlo y ser insistente y llegar. Hoy tengo 39 años, y puede ser que alguna mujer con menos edad y con un desarrollo y un potencial mejor pueda llegar también a lo mismo que estoy llegando yo. Natalia, el camino, estamos sobre el cierre, y el camino a veces es con espinas. El tema es que muchas veces el esfuerzo es lo que te hace llegar, no el empujón de uno, y vos estás segura de que con todo lo que hiciste hasta ahora, el esfuerzo te está haciendo llegar a donde llegaste. Tenés 39 años, estás hablando de ser líder de una beca que te da World Rugby, que calculo que no se la debe dar a cualquier persona, debe tener que tener
una experiencia, debe tener que tener un recorrido, y me parece que pasa por ahí. Y para las mujeres del rugby argentino, y para nosotros como hombres de tantos años de rugby, Sabri es más joven, pero con Hernando, nos pone muy contentos este progreso argentino. Es un orgullo para nosotros, así que aprovechala, y ojalá que World Rugby a través tuyo se dé cuenta que la Argentina se está trabajando, y mucho desde el anonimato. Nosotros estamos casi sobre... hay que despedirse, me dicen. Yo antes de despedirme tengo que mandarle un saludo, como siempre, a los clubes de Urba de cumpleaños. El 14 de marzo lo hará CITAS, Sociedad Italiana de Tiro al Ceño, que nació allá por 1895, así que fíjate. Y el otro club que cumple esta semana es San Patricio, que es mucho más jovencito, nació en el 73, el 17 de marzo. Nosotros en este rugby champán raro, porque sin estar en el estudio de radio lo hicimos, le tenemos que agradecer a mucha gente, primero a la Confederación Argentina de Deportes que confía en nosotros, después a la chita Ariel Ludueña, que estuvo ahí laburando, y mucho, José Luis López Núñez, quien ya está vacunado, así que vas a tener que estar ahí bancándonos, como sea, no sé el lunes si podés ir, José Luis, porque viene el Deportema, al Tano Maringo, lo que estuvo firme allí, tratamos de sacarlo a flote, y le quiero mandar un saludo muy, muy especial a nuestro operador, que es uno de los que está como contacto estrecho, guardado en la casa con dolor de cuerpo, y esperemos que sea alguna contractura y nada más. El agradecimiento a todos ustedes por estar del otro lado, a Sabri nuevamente por el bloque de rugby femenino, a Hernando, como siempre, pasaron Orcade, una nota muy, muy interesante. Pasó Juan Pablo Seis, hablándonos de por qué no se fue y de por qué le parece que no está tan bien el tirasaca. Achi Pastrana, una nota que queríamos muy tener, interesante, en donde hablamos no solo del rugby y del referato masculino, sino también del femenino, ahí es donde tenemos que aportar también. Oscar Muñoz desde Salta, esperando poder acercarse las partes y no llegar a un litigio que va a traer serios problemas, sino no solo para la Unión de Rugby de Salta, sino para la UAR. Atente a eso, porque me parece que cuando uno empieza a hurgar, empiezan a salir las cosas y no está nada bueno. Juan Sansó y Cusi Igualada, el agradecimiento de tenerlos, sobre todo Juan, que dijo, por lo menos estaba contando y me mandaba muchos mensajes, 4 o 5 veces pidió disculpa. Y de vuelta, no hay que pedir disculpas, hay que tomar previsión de aquí para adelante, pero el agradecimiento para ellos por estar aquí, Santiaguito Ángel desde Nueva Zelanda, y a vos, Natu, del otro lado, la mejor de las suertes, y a Sabrina acá que nos acompaña. Gracias por habernos acompañado, Nati, gracias. Muchas gracias. A vos y la mejor de las suertes. Sabrina, lo mismo para vos. Sabri. Nos reencontramos seguramente en breve en otro Rugby Champán. Nacho, nosotros aquí, la despedida. Me dicen, te estás pasando, y bueno, vamos. Gracias, muchachos, de allí de estudio. Y a prepararnos, ojalá que esto pase pronto, pero si no, esta es la forma. 25 años de rugby champán, siempre apoyando al rugby. Estamos del lado del rugby. ¿Viste cuando te preguntan de qué lado estás? Del rugby. Chao, gracias.